sun. And even if my pocket's empty, I don't really want to go to work. ¿Cómo está esa gente? ¿Cómo está esa gente? Por favor, dígame si ya estamos acá al aire. Estamos esperando que ingrese por esas puertas Jorge y Ricardo en breve. ¡Ah, ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Muy bien! Bienvenidos a No Somos TV este 2024, arrancando con todo. Acá está cámara, ¿verdad? La 1. Arrancando con todo, señores. Ya está Jorge y Ricardo viniendo. Ayer han tenido show de Hablando Huevadas. Y ha sido largo y bonito. Entonces han terminado un poquito tarde, como 12:30, así que los he dejado que desayunen con tranquilidad y que puedan venir respirados para que puedan dar hoy día un show de puta madre. ¡Hoy tenemos auspiciadores ya! Hoy estamos arrancando el 2024 con auspicios y de verdad agradecerle a todas las marcas que están metiéndole platita acá a No Somos TV, porque eso a nosotros nos emociona, sobre todo al equipo de producción, al equipo técnico, al equipo de talentos, porque podemos hacer mucho más cosas y convertirnos a No Somos TV en una plataforma de puta madre. Vamos a ir saludando a la gente mientras Jorge y Ricardo van llegando, que ya están ahí afuera estacionando. Y un abrazo gigante para Aarón Ramírez, dicen. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Martín Mejerilgo. A Roy Mantilla, hola, ¿cómo está Roy? Dice, no te hagas la loca, dice Xiomar. Ricardo Mogollón, chamare, no gane nada, dice. En hoy no hay sin suerte, ya ni hay sin suerte. Dice, mi humilde opinión es, que es, dice Francesca Warrens, mi humilde opinión es, no es un monógamo, pero lo acepta, debería decirlo, no puede ser fiel. Ah, están hablando de Cristian Domínguez en el chat. Empezó solito el tema, arrancó. Mira, ¿qué opina la gente? A ver, ¿qué opina la gente acerca de todo lo que ocurrió? Hola, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Mira, pues arrancaron. Francesca Warrens, además, la he visto conectada a un montón de vivos en algún momento de no defendiéndome. Parece que separándome de Jorge y Ricardo. Francesca, somos amigos, somos hermanos, somos socios, te cuento. Y estamos juntos, no solamente No Somos TV, también en Hablando Huevadas. Así que ahí te voy informando, te queremos, Frances. Juanjo Brown dice, puta madre, los extrañé. Saludos, Patricia Tawada. Bueno, quiero saber qué estaban hablando. Ahora que ya todavía no llega Jorge y Ricardo y que les llega altamente a hablar de la farándula. ¿Qué ha pasado? Team infieles por siempre, dice. Ay, Dios mío. Yo así de la nada di con el podcast de Carlos Galdós, que estuvo hablando acerca del tema, y la verdad que me pareció súper interesante escucharlo, porque llegó Ricardo, llegó Richavo, bronceadísimo, señores, riquísimo, churrísimo, guapísimo, solterísimo, cacherísimo, entregando la Tascam como quedó. ¿Qué desayunaste, mi amor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Quiero. A ver. Ay, tenemos. Ahora que ya llegaste, me lo voy a poner porque ahora sí, pues ya para escucharte, ¿no? Señores, llegó Richavo. Richavo, alucina que está ahí 2.800 conectados. No sé qué hacemos porque tú no hablas para 2.000, tú hablas para 4.000. Aunque hoy día que estás de buena onda de repente, ¿no? Richavo, sí. Se nos viene auspicio. Saludo primero. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, oye, qué buen show ayer. Salud. Sí, pero préndelo, pues. Ah, ya escuché la música, es como una música. Sí. Espérate, voy a ponerle el pisador para que no se escuche tanto. Ay, tengo un moquito acá. Ya me lo saqué. Ya saqué. No, no te voy a dar mi moco, no seas cochina. Está saladito, oye. Saladito. Está rico, me gusta. ¿Cómo estás? Estaba viniendo acá. Disculpe la demora. Disculpa la demora, estaba haciendo el amor y... No, hemos decidido que vamos a empezar a la 1 de la tarde como estamos haciendo los demás a la 1 de la tarde porque hoy día han tenido show ayer, entonces ya, pues para no estar tampoco... No, hay que cambiarlo a la 1 ya de por sí, ¿ya? Porque sí, o sea, Jorge tiene cosas que hacer y yo, normalmente yo luego del show, a mí me gusta descansar bien y en la mañana levantarme y hacer el amor. A mí me gusta hacer el amor siempre en la mañana del jueves, no, ¿qué día soy? Jueves. La mañana del jueves yo hago el amor siempre. Ok. Entonces, yo necesito descansar porque. ¿Estás haciendo el amor entonces? Cuando yo me vengo, me gusta mirar el techo por lo menos media hora. Ok.
Ya te olvides de cuando te venga, me dijiste que ibas a guardar un poquitito para echarme acá en la rosácea. En la rosácea. Me dijiste, no quedes mal conmigo. Oiga, ¿cómo estás? No, mentira, mentira. Saludos haciendo... a toda la gente que está conectada, por favor, ya desde hace rato. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mentira. Estaba haciéndome desayuno. Estaba comiendo, hice un hot dogcito con un hamburguesito de pollo. Y yo hice mi propia mayonesa porque me gusta mi mayonesa. Ajá. Hacer mi mayonesa. ¿Y la mayonesa tradicional? Porque es la que echas el huevo y luego agarras y vas con un hilito de aceite. A ver, este es el secreto de la mayonesa para todas las amitas. Las amitas de casa que me están mirando. Las ceñitos. Todas las ceñitos, aquí va el secreto de la mayonesa. Ok, apunta, saca lápiz y papel, te doy un segundo para que saques. Ok, estamos aquí con la receta. Ok. Dale. Echas el huevo, ¿ok? Echas el huevito y lo bates. Tienes que batir primero el huevo. No, licúas, dirás. Bueno, licúas, bates. Bueno. Es que hay gente que lo hace a mano. No, a ver, ¿quién va a hacer la mayonesa a mano también? Hay gente, escúchame, sale diferente, sale con otro aire. Sale con otro aire, ¿ah? ¿Eh? Ya, a ver, bien, dale, bien, plántala. bien licuadito el huevito. Y luego tienes que echar el aceite en punto hilo. Así, ¿cómo es punto hilo? Así que parezca... Que parezca así que tu próstata está mal y solamente... ¿Entiendes? Ok. Hasta que tú veas que se va poniendo blanca. Así un blanco, blanco, blanco. Como la infección, como una infección urinaria. No, ese color está mal. Ok. Tiene que ponerse más blanco, más blanco, más blanco. Y ya tú decides qué consistencia quieres. Pues, ok. ¿No? Porque si lo pones, si comienzas a tirar mucho aceite, se comienza a poner así duro, duro, duro. Así como persona que no tira hace dos años. O si la quieres como persona que tiene sexo recurrente. Ahora, ¿le echas limón? Primero tienes que conseguir la consistencia. Ok, okay. Que ya. No se te corte. Por ejemplo, si tú la quieres así cremosa como la Hellmann's, ya. La tienes que poner bien dura la mayonesa. Eso quiere decir que tengo que echarle... es más aceite. Oh, ya. Si la quieres más aguadita, le pones menos aceite. Pero, o sea, ponte, si tú la quieres aguadita, la pones un poquito dura. ¿Por qué? Porque cuando le eches el limón, se va a poner otra vez este... ¿Entiendes? Ahora, ¿el limón se echa licuando la mayonesa? Yo paro y luego aderezo. Entonces yo exprimo el limón en una tacita, exprimo limón, sal, pimienta, mostaza. Eso te iba a decir, mostaza. Sal, pimienta, mostaza. ¿Qué necesaria es la mostaza, de verdad? Sí. ¿Mayonesa sin mostaza? Sobre todo en la comunidad. Ay, sí. La comunidad de mayoneseros. Por supuesto. Y yo personal, mi toque personal, ajo en polvo. ¿Ajo en polvo? Poquito. Te quedaste con un poquito del saborcito venezolano, que le echan ajito así a la mayonesa. No, siempre lo he hecho. Ah, a mí, ¿siempre te gustó ese culo? Siempre me gustó. Un poquito de ajo en polvo y con eso estamos fresh. Ok, apuntaron. ¿Qué tal? ¿Qué opinan acerca de la mayonesa? Yo te diría que sí, yo también lo hago igual. Igual yo no aderezo por abajo. Mientras está licuando, ya está la consistencia lista, le meto pim, pim, dos gotitas de limón, la sal ahí mismo, pimienta y va, mostacita. Claro. Pero no le echo ajo en polvo y lo voy a hacer. Sí. Tengo ajo en polvo. Ahora con sí. Esa misma receta, sin sal, sin pimienta, ¿ok? Sin sal, sin pimienta, sin ajo también. ¿Ya? ¿Ok? Todo lo demás, ¿ok? Con esa misma receta le echamos un poquito de sillao, salsa de ostión, ¿ok? Y es togarachi y te sale la cevichao. La salsa cevicha. ¡Qué rico! Con lo mismo, ¿ah? Lo mismo que te he dicho, solamente no le eches la sal y no le eches la pimienta. ¿Por qué? Porque el sillao ya es salado. Entonces te va a cagar la crema. Muy bien, Richavo. ¿Ah? ¿Cómo quedas? ¿Y eso dónde lo untas? Porque te he visto que estás chupando toda la mañana. Quiero decirles que estás soltero. Quiero decirles que Richavo por fin, y esto se merece un aplauso. Gracias. Está soltero de verdad. Pero soltero con todas las letras. Ya no está como que saliendo un poquito, como que lo abrazan y lo besan, como que lo exponen y lo ampallan, ya nada, ya. Ahorita está, pero ¡mua! Mi amor, muy bien. Solterito, me gusta. Soltero. Me gusta. ¿No? Ya tú sabes, la vez pasada te lo dije, solamente todo lo que tú hagas en tu casita, nada, estás haciéndolo en carros. No. Nada de esas cosas, en ¿no? carrito no. No, respetemos. Cuidado con tu... Pero yo nunca he tirado un carro, te lo confieso. Sí, claro, sí, vale, sí. No, pues que tú también tienes, ya te cuenta, 40. Ya tienes 10 años más de experiencia, ¿no? Ya te cuento, en tu época los hoteles costaban más caro. ¡Cállate! Pero... Oye, se viene programa nuevo, sí. Auspiciado además. Ya estamos, ¿ah? Ni colágeno ni mil, así se llama, colágeno ni mil. Sí, programa sí. Que se estrena prontito, en un mesecito más o menos, con Richavo y yo, donde vamos a hablar de cosas como un poquito más así como de parexeres.
¿no? De parejitas. Y aparte porque nos están pidiendo tener un programa donde hay una fémina que pueda promocionar productos femeninos. O sea, no, que, aparte que yo, ¿no?, siempre he dicho, yo necesito conversar también cosas de adultos. Sí. Y Jorge es un niño a veces. Jorge es niño. ¿Dónde está Jorge, Fiorena? ¿Dónde está Jorge? Está haciendo su sorteo. Déjalo en paz, mi Jorge. Está por el Olivar, date cuenta ahí. ¿Sí? Claro que sí. Ya está llegando, ¿no? Que la gente después, ay, no, que Jorge Ricardo. Yo contigo converso otras cosas. Yo necesito conversar de más cosas. El otro día me dijeron, oye, ¿sabes qué? Me gusta. Una persona que, me dijo, oye, buena conversa, me dice, me sacas las huevadas de la boca. Y yo, es verdad. No me refiero a eso, no, Katy Sainz. Bueno, pues, también lo dices. Oye. Ya, eso se lo había sacado antes. Una chica agarre, me escribe al Instagram y me dice. Pensé que era un chiste. Uy, había una chica que le dijo, oye, mamá, que me mamá. En Instagram me dice, Katy, me da mucha pena que hayas terminado con Ricardo. Hacía linda pareja. Yo le dije, pero si él y yo no hemos estado nunca. Nunca hemos estado, por el amor de Dios. Quiero decirte que he tenido diferentes parejas sexuales. En estos últimos tiempos. 4 días. Ok. Estos últimos 4 días he tenido como unas mis 10 parejas sexuales. Ajá. Mentira. Ya quisiera. Pero dos. No, tres. No, no. Ni ya en estos ni últimos... cuente, ni cuente. No, no, nada. Te estoy hablando de meses atrás. Ok. Okay. Y todas me han dicho, oye, pero Katy no se va a molestar. Oye, y Katy no sé qué cosa. Y me hablan de ti. Y yo contigo, yo ni te he tocado. Nunca. Porque no has querido. Ya ahora no se puede, ¿eh? Yo le he presentado a su beneco. Yo la he puesto ahí en bandeja. Claro que sí. Hoy estoy durando. Me lo presentó en junio. Está bien, ¿okay? Pero no, es que más que una relación es una adopción. Eso ya es descarado. Oye, ya. Hablando de eso, concha su vida. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Le he malogrado su guitarra. ¿Qué chucha hiciste? Se cayó. Es que quiero abrir, cerré sin verla. Mi puerta había dejado de la guitarra. Cerré así, ¡pa! La puerta del... Esta de antirruido. Y que tiene como... Son como bloques gordos. Y ¡pa! Y se aplastó con la otra parte. Y la he malogrado. La llevó a que la arreglen. Porque se ha quebrado. Y hoy día toca. Y no le entregan la guitarra. Está desesperado. Llévate una mía. Vas a tener que ayudarme. La cagué. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Pobrecito, porque ya me hice. Lo deporto, ya está. No, no lo deporte, tiene todo su papelito. No. Lo deporto. No. Escúchame. Saluda a toda la gente, por favor, que estamos llegando ya a los 4.000 conectados. Miguel Ángel Peña, ¿cómo están? John, par de comevergas oficial, TKZ Rock. Te cuento una cosa. Una campaña promovida por un chavo. Adopta un chavo. Claro. Adóptame. Adóptame. Escúchame. Te cuento algunas cosas que me han pasado ahora cuenta, último. Cuenta. Okay, que ojalá que Jorge me ayude. A ver. Estoy organizando un conciertito. Y sí, creo, ya está casi confirmado. No, está confirmado, ya está confirmado. ¿Acá en el Canut va a ser? No. Vamos, es un concierto ahí en Costa 21, vamos a hacerlo. ¡Ah, gigante! Es un concierto, es un festival de reggae. Tú sabes que a mí me gusta mucho el reggae. ¿Sí? Es la música que fácil yo escucho en el carro. ¿Me entiendes? Cultura profética, Cafres. Si es reggae, tendría que ser ahí de todas maneras para que la gente pueda tomar, pues, ¿no? Porque en el teatro. No, va a haber comidita, todo. Es que comienza temprano, la gente va a poder ir a huevear y luego vamos a escuchar varios grupos. ¿Solo de reggae? Va a estar está Laguna Pai, va a estar Lone Palidance. Te estás convirtiendo en un empresario. Viendo, ¿no? Entonces, la gente que le gusta el reggae, a mí me encanta el reggae, va a estar Pericos. Richavo, te voy. No Somos TV. Auspicia el Festival de Reggae de Richavo Mendoza. Ok, y va a estar Gondwana. ¡No! ¿Cuándo va a ser? Gondwana va a estar. ¿Tienes día o algo? No me acuerdo si es julio o junio, lo tengo apuntado, pero es una de la quincena. Es la quincena de una de estas fechas. Ok, sí, 15 de julio es mi cumpleaños, así que va a estar de puta madre que la pase yo ahí. Ya, y le dije a Gondwana, oye, ¿no le gustaría? Así como que no quiere la cosa. ¿Tú le hablaste con Gondwana? Yo.
Desde siempre. Desde siempre. Okay. Desde siempre. Él habló como, con los pericos también. También. ¿Lo llamaste? Los pericos están fuera de mi casa siempre que me despierto. Por WhatsApp. Ya. Los pericos me. Ya, hablaste como guana. ¿Y? No, tengo unos amigos también que hablan con pericos. pero eso no eso tiene. Eso no lo presentes. Eso, claro, eso se hace en salsa dura. La cosa es que le dijo, oye, ¿no le gustaría, como para promocionar el show? Para promocionar el show, ¿no le gustaría si hacemos un feat? Ya, me dijeron que ya. Entonces voy a hacer un feat con Gonguana. ¡No! ¡Ay, lleva a mi marido! Voy a hacer un feat con Gonguana para mis redes. Para mis redes. ¿Qué? De puta voy a grabar madre. un mashup con Gonguana, unos temillas de Gonguana, haciendo un tributillo a Gonguana para mis redes. Así como hice Eres y como hice las otras canciones, que ya hay que colgarlas ya en No Somos TVA. Claro. Las tengo ahí, sino que me olvidé. Ya. Yeah. Voy a hacer un tributillo a Gonguana con Gonguana. Muy bien. Me escribió René. De Salserín, de ex Salserín. Pero lo hacemos, dile que ya. Se casó y no te tuvo que. Hermano, mi más sentido pésame. No, ya con ella durante mucho tiempo, pero ya se casaron oficialmente escondidas, se casaron increíble. Se casaron vestidos de rosado, increíble. Escondidas, así. Qué venezolano. Ah, escondidas. Y hablamos hace muy poquito para decirme que estaba viniendo a Perú y que quería ver si podía grabar un fit contigo. Así que ahí está también, mira. Tucutucutucutucutum, ¿dónde está? ¿Saben qué? Me largo. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué te vas? No, mentira. Bueno, la cosa es que... también con Salserín hay que hacerlo, pues. Hay que hacer ahí un fit. Me gusta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora la tecnología nos permite hacer estas cosas así como que raras, de manera lejana. Antes era más difícil. Ahora, de verdad, ahora es una pregunta particular. Oye, 4.000. Sí, 4.000 sí. Conectados, señores, 4.369 conectados y aquí en Solo Queremos Conversar. ¿Dónde está Jorge Luna? Es el hashtag que quiero que todo el mundo utilice ahorita. Hashtag, ¿dónde está Jorgito, el Rey Marrón? ¿Dónde está el Rey Marrón? ¿Dónde está el Rey Marrón? ¿Dónde está el Rey Marrón, por favor? Porque ya supuestamente está estacionando, pero hace 3 horas está estacionando. Es así. Entonces, teniendo el teatro, teniendo toda la capacidad, haciendo edición limitada además, ¿por qué no haces una edición limitada con Terry, con todos ellos y... hacemos unos covers de puta madre? Mira, a mí me gustaría hacerlo. Lo voy a comenzar a hacer. O el de Bruno Mars que tienen. ¿Por qué no lo hacemos? El de Bruno Mars puede ser. ¿Por qué no lo hacemos? El de Bruno Mars puede ser, alucina. Por favor. El de Bruno Mars, es que el de Bruno Mars suena durazo. Por eso, podríamos planificar hacer. ¿Quieren ustedes que se haga un homenaje, un tributo a Bruno Mars aquí en el Teatro Canut? Huevones, y es increíble además. Sí, alucina que sí. La Resistencia, por favor, hagan una encuesta ahí también. Quiero el tributo a Bruno Mars. O el tributo, puede ser que cojan entre el tributo a Bruno Mars y el otro, ¿qué cosa era? Mira, que también lo tienen ellos. Yo tengo ahí, digamos, en mi cartera. De Amy Winehouse. Tenemos un tributo a Amy Winehouse, a Maroon 5 y a Bruno Mars. Ok, que elijan entre los tres artistas. Háganme una encuesta, por favor. ¿Cómo le dice Jorge a Sebas? ¿Cómo le dice? Ancarje el chamo. Ancarje el chamo. Pues escúchame, hazme una encuesta. Para que elijan y hacemos en edición limitada, porque ya que no, de repente no podemos arrancar con artistas que todos están de gira, podemos hacer con los chicos y los chicos que se lleven su taquilla, gente. ¿Qué claro, pasa? Que Jason, Jason es un cantante espectacular. Increíble, no, hay que hacer. Qué Bruno bestia, Mars, abre la boca y qué sería, belleza, pura Bruno belleza. Mars, Amy Winehouse o el. ¿Cómo se llama el quinto? Maroon 5. Que elijan y hacemos edición limitada lo antes posible. Le encargamos esto a Brendita, que aparte ha hecho la escenografía de HH y ha quedado hermosa. Si tú has tenido el privilegio de ayer de venir al estreno de Hablando Huevadas aquí, la temporada 8, has podido ver el show increíble que se han montado ayer. Oye, pero ayer buenazo, estuvo muy bueno. Buenazo. ¿Sabes qué? Buenazo. No había cuando termine de lo gracioso que estuvo todo el show. Alucina que sabes. Conectadísimo, Jorge, tú. ¿Eh? Muy conectados. Conectadísimos. Muy conectados. Muy chévere. Muy conectados. ¿Sabes qué pasa? Que aunque la gente no lo crea, se necesita un respiro. La gente dice, ustedes trabajan en lo que les gusta, por eso es que es normal, pueden hacerlo así. No, no. Este es trabajo. Y bien duro, la concha de mi madre. Aparte de eso, tienes que tener en cuenta que todo el mes de diciembre, noviembre, o sea, los últimos meses que han estado full, están tanto tiempo juntos que también no tienen que extrañarse para poder contarse cosas. Sí. Y ahora que él ha estado de viaje nadando con tiburones y toda la cosa, y tú has estado también aquí en Lima, pero dándote una vida de puta madre. Claro. Tiene cosas que contarse. ¡Llegó! Y llegó de marrón. ¿Eh? Ah, no, ¿de qué? De verdecito. Chicos, te amo. Cuídate. Pronto tú y yo juntos en un programa. Pronto tú y yo juntos. Mi amor. ¡Lárgate, vieja! Ya, me voy, me voy. Chao, te quiero. Hola, amiguito. Hermano.
chao, los quiero. Sentate. Siéntate vos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hermano, estoy aquí con toda la gente de Solo Queremos Conversar. Only we want to talk. We want to chat. Ok, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos hay, hermano? No tengo la... 4.500, hermano. Ah, no he hecho. Es esta vieja, me había olvidado lo que era trabajar con esta mierda. Ajá. Oye, ¿estás en vivo ahorita? ¿Yo? Sí. Sí, hermanito. Listo. Tanta hueva, carajo. A ver, No Somos TV. Hay gente que busca No Somos TV con B grande, hermano. No. Sí, bueno. Es tuberculosis. No Somos Tuberculosis. Es increíble. Claro. En vivo. Ahorita. Con B grande. Hermano, ¿sí? ¿Estás transmitiendo en vivo, sí o no? Conéctate. Listo, gracias. Ya estás. Ahora sí. Publiqueya, comunicación asertiva. Asertiva, la mejor comunicación del país. ¿Qué tributo te gustaría ver en edición limitada? Ajá, están preguntando huevadas. No, es que estábamos hablando un poquito ahí de la música. ¿Qué tal, la gente? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Solo Queremos Conversar. Volvemos después de muchos meses de vacaciones y estamos aquí nuevamente con ustedes esperando que todo sea bonito este año. Sea súper lindo, lleno de colores. Se cumplan todos sus objetivos, sus metas. Que seas más grande y que te llenes de luz. Que sueñen y vuelen alto, de verdad. Mucho amor para ustedes. Ahora sí, un poquito. ¿Has preguntado un poquito, Gachi Rivero? Nada, no hemos hecho nada. Estamos empezando ustedes dos. Gachi Rivero, cuéntame qué estás comiendo, dónde estás, si estás trabajando, estás en tu casa, has cocinado, estás de vacaciones, estás trabajando, en qué trabajas. Cuéntame algo. Oye, Katy, no sé si llegaste a quedarte a la parte donde le sacamos su mierda a Cristian Domínguez. No, estuve casi todo. Hasta que te recogió tu veneco. No me recogió, pero sí me fui. En tu carrito, en su carrito de perros. En mi carrito. En su carrito de perros. De perros calientes. Ese jodón que lo borran así, ay, muy cuando. Jodón remojado. Muy chamo, de verdad es. Pero bueno, no, ayer me fuimos, fuimos con Emanuela a comer salchipapa acá al costado, la verdad. Uh-huh. Entonces ahí perdimos un pedacito de show, así que pudo haber pasado. ¿Qué pasó? Te cuento que abrimos el chat. Apenas se abrió el chat, la gente mientras esperaba con el logo. ¡Bra! Se han metido toda la gente un raje del todo hablando de Cristian Domínguez. No podía más este chat. Han habido, no sé, no paraban las letras. ¿Sabes lo que pasa? Que porque son chachimosos todo. No, ¿sabes lo que pasa? Que ni siquiera lo íbamos a hablar, pero de repente yo le recordé a Jorge que él fue el primero que me tiró mierda cuando me ampayaron. Mira, nosotros nunca hemos hablado de los ampays. Nunca. A excepción de que no fue un ampay. De Robotín. Claro. Tenemos un programa que se llama Robotín. Claro. Robotín no son mis hijos, no sé qué. Que se fue un chongo donde Robotín no fue el padre y toda la hueva, ¿verdad? Después todos los chongos mediáticos, Melissa y el gato, Melissa el activador, Cuco Guadalupe y su esposa. Ningún chongo jamás lo hemos tocado en Hablando Huevadas. Nunca. Porque nos llega al pincho. Solo los propios. No hablamos de esas huevadas. O sea, de ampais no hablamos nosotros, ¿ok? A no ser que hayan pasado 4 meses, por ahí te suelto un chiste, claro, de Melissa y el gato, ya que chucha. Pero cuando pasa, cuando todos están hablando de esa hueva, usted no. Nosotros somos botadera, pe. Botadera total. ¿Estás hablando tú de eso? No. No necesito, pe. Pero en esta, ¿ok? Gerardo nos dice, oye, si quieren hablen del Domínguez, nos dice por acá. Okay. El interno. Porque a veces nosotros preguntamos, oye, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Qué noticias hay? ¡Pum! Oye, lo de Domínguez, pe, lo de Domínguez, nos dice Gerardo. Y yo lo miro como diciendo, no. No, o sea, lo miro y le digo, no, ¿por qué vamos a hablar de ese huevonazo? Pero esto es, acá, este es la telepatía, interno, telepatía. Interno. ¿Tú sabes cómo funciona? Y el huevón dice, ¡ah, verdad, pues! El Cristian Domínguez. Y yo le hacía una cara como, ¿para qué? Claro. ¿Por qué, huevón? ¿Por qué vamos a hablar de ese huevonazo? Y le digo, sí, me la cagó. Bueno, seguimos. Y me dice, no. ¿Por qué ese concha de su madre fue el primero en tirarme mierda cuando me ampallaron? Me dice. Y cuando lo dice... La cara de Jorge, este fue increíble, la cara de Jorge. Se me vienen a la mente los recuerdos de cómo Ethel Pozo y Annette Barbosa y el hijo de puta Cristian Domínguez estaban que le tiraban mierda a este huevón.
Ahora, de la Ethel y de la Janet, normal, porque ellas no son sus palabras, son las que les dicen acá. Todo bien con ellas, no es opinión. Claro. No es opinión, pues. Claro. Es la columna de otro. Claro. Es la columna de otro. O sea, si tuviese que responderle, le respondo a su productor. Claro, claro. Porque no son opiniones propias. Claro. Pero me acordé rápidamente cómo Cristian al costado de Giselo, es más, recuerdo que Giselo defendía a este huevón. Claro. Sin defenderlo, y todos se le venían encima a Giselo, y que Cristian decía, huevada, pe moralista, es increíble. Increíble. No me parece, de verdad, creo que al chico se le subió la fama y que la, y me trajo a la mente de los recuerdos. Las relaciones. ¡Pá, pá! Le hemos dado, le dimos. Maté a su bisabuelo que ya está muerto, lo reviví, lo volví a matar. ¡No! ¡Por favor, no me digan! Lo hemos destruido al hijo. Es que date cuenta. Ese, él, como yo dije. ¡Es verdad! Yo me acuerdo que lo hablamos en Solo Queremos Conversar y este mandó a la mierda a todas las conductoras porque Cristian te había hecho mierda a ti por las porque, huevas. Claro, por las huevas, cuando mi causa. Mi causa, claro, él ha puesto, ¿cómo se llama? Las leyes sobre piedra y me vine a mí a joder. Claro. Claro. Y ahí sí valía la pena y ahí me, tocar. No, es que me recordó ese episodio y me llenó de cólera, pues. Y ¡pá! Le hemos sacado eso entre puta, pues. ¿Y la gente? Sí, él fue que él firmó la constitución de lo que... ¡Claro! De, ¡claro! ¡No seas pendejo! El tratado de libre sexo lo firmó él. Lo firmó él. En el 94, el tratado de libre lo sexo. Lo tiene tatuado al costado de todas sus ex. ¡Claro! ¡No me vas a joder! Él fue el creador del TLS. ¡Claro! En el 94. TLS, el 94. Tratado de libre sexo. ¡Claro que sí! Con el Mercosur. ¡Así es! ¡TLS! ¡El TLS! Y estuvo presente en las comunidades andinas. ¡Claro! Para tomar la decisión. Y los no contactados. Los no contactados. ¡Claro! Puta así se va a llamar este programa. Tratado de libre sexo. Es que, huevón, pero ¿cómo buscaste en mis memorias ese recuerdo? Pero huevón, yo vi el programa, huevón. Pero escúchame, yo me encanta porque yo le dije a Jorge y luego Jorge fue como Ratatouille, ¿me entiendes? Y la cara se le llenó, la flor, la rosa de Guadalupe, pa, apareció y fue como... ¡Claro! Porque ayer yo estaba con Jorge y le digo, Jorge, escúchame una pregunta, sí. Ya tú que eres el master duster buster de los digitales y lo de las mentes creativas de este mundo digital. Uh-huh. Bueno, son. Entonces yo le digo, Jorge, tú que estás acá, tengo los chicos de redes, de No Somos TV, quieren subir, le dije, una ofertita de que si te llamas Pamela Franco tienes 10% de descuento para venir a uno de los shows de No Somos TV. Ok. Y Jorge me dijo mi vida. Me dijo, tú de la tele no has salido. O sea, no me jodas con es que no es necesario. Claro. ¡Qué necesidad! Si no, no has aprendido nada. No, le dije, pero no he dado el ok. O sea, me parece que hay, a nivel digital, no televisiva, digital, están los memes reventando por todos lados y es como medio raro no estar ahí. Exacto. Solo por estar, ¿no? ¡No! ¡Jamás vamos a tocar tema mediático! ¡No lo hemos dicho nunca! Y no va a ser esta la excepción. Escúchame. Ok. Pa, miércoles, ayer. Pero es que no fue por... Es que no, él pero no usted, es... ustedes no han hablado de lo que ha hecho Cristian. No. Ustedes han hablado de lo que dijo Cristian cuando te jodió. No. De caradura. Él me ha recordado que Cristian le salió a tirar mierda y lo hemos destruido con los 36 chistes que teníamos sobre el Swampai. Claro. Que no íbamos a hacerlos. Nunca lo hemos hecho. Lo engañaron al Cuto, su esposa. Sí. Reventó toda la huevada. ¿Y acaso hicimos nunca chistes? Nunca tocamos el tema. Miyashiro. Y Erika. Claro. Nunca. Nunca. Noticia de un mes, esa va. No hicimos ni un solo chiste. Es más, no. El no. Futbolista también. Este claro. El futbolista que quisimos hasta tocarlo acá y no se tocó. De claro, este chico, no. Su esposa fue a la Airbnb, le encontró. Por eso, ¿no hay ni un ampay? Que, o sea, es que, más, que es coyuntural. Es más, mis propios ampais no los hemos tocado real. O sea, que podríamos haber sacado la mierda. Claro, más, claro. Pero no lo hicimos, ¿me entiendes? No, con tus ampais podíamos hacer una videoreacción, ¿no? Ponerlo en pantalla. ¡Claro! Ahí, pausa, mira, ¿cómo vas a entrar, no? Claro, basura, pero es que es verdad. Es verdad, pudimos haberlo hecho. Claro, pero nunca hemos tocado porque de verdad nos llega al shopping. Y porque de verdad, nosotros a veces tenemos mucho cuidado de... Ok, ¿de qué sirve hablar de Cristian Domínguez, no? Claro. Si tengo... 20% de público en México y 15% en tal país, ¿no? Por las huevas es hablar de Cristian Domínguez, ¿ok? Que tuvimos que explicar un poco para el público extranjero qué es. Entonces, claro, o sea, de hecho, cuando él me hace acordar, yo le digo, ¡ah, verdad que es! Espérate, hermano. Para la gente de afuera, Cristian Domínguez es un huevón que tiene un historial, que no sé qué, y empieza a explicar un poco y de ahí, escúchame, huevón, no va a querer volver a salir de su casa. No va a querer volver a salir de su casa. No, sí. Pero... Justo, ¿por qué te lo traigo a la mente? Al terminar el show bajamos y le dije a Ricardo, ¿viste cómo explotó la gente? Sí, lo conversamos con un culo. El tema de Cristian Rivero, o sea, ¿cómo? ¿Cristian Rivero no? ¡Cristian Rivero no! ¡No, Cristian Rivero no! ¡No, Cristian Rivero no! ¡Yanela! ¡Yanela, te quiero!
Domínguez. No, ya, ya sale, ya, ya cae esa. Tú. Ya. Tú y Adolfo en un cuarto. Ya, ahí, te ya sabemos lo que son. Todos sabemos que son roscas. Y Jesús grabando ahí. Así es. ¿Por qué creen que se llama La Lengua su programa? Claro. Tú fuiste el que le abrió las puertas, Adolfo, para que salga. Yo te conozco. Maldito. No, pero bajamos el escenario y aquí en la escalera, yendo al camerino, le digo, huevón, ¿viste cómo explotó la risa de todo lo que dijimos de Cristian Domínguez? Y dijo, sí. Y le dije, me parece locazo, porque la gente está esperando esa mierda. Qué el morbo. Que nosotros hemos evitado durante mucho tiempo. Como te digo, el único roche así fuerte de la televisión es Robotín, y fue el único que lo hemos hecho mierda a Robotín. Y es más, ni de política. No. Ni de, solamente el único momento de política fuerte que fue inevitable tocar fue... cuando cierran el Congreso, pues, ¿no? Y eso da muchas cosas que decir hablando huevadas, ¿no? Porque lo que pasó ayer fue realmente emotivo. O sea, no digo por emocionante, sino por emocional. O sea, es este huevón enojándose, yo enojándome, diciendo, ok, vamos a hacerlo, claro, ¿no? Por primera vez. Enojados. Me voy a meter con esta huevada que explotó todas las noticias. Claro, y también pasó con lo del cierre del Congreso porque nos cerraron los shows, ¿te acuerdas? Claro. Entonces nos enojamos tanto que hablamos sobre el tema, ¿no? Entonces fue emocional, fue muy emocional y fue increíblemente interesante lo que pasó ayer. Es correcto. Ha sido divertido para que yo me cague de risa. ¿La gente lo va a ver en Hablando Huevadas? Sí, claro. Sí, claro. Yo solo censuraría por ahí si en la improvisación y en la energía más cuatro que teníamos. Teníamos un más cuatro. Teníamos una energía más cuatro porque... Había un Kaioken activado, ¿no? Claro, pues te acabas de encontrar con el huevón que le debe plata a tu mamá, pues, ¿no? Claro. Y justo él te ha chocado el carro. Pero tú bajas molesto, pero es el huevón que le debe plata a mi mamá, ¡pa! Lo mato. Más pues, ¿no? Molesto, lo mata. Pues, estábamos claro. En ese mood. Sí, entonces, sí. Solo yo cuidaría si en algún chiste como que hay... Por la improvisación hay algún ataque hacia Pamela, ¿no? Creo que no hubo. Yo recuerdo un comentario, que ella no tiene nada que ver en este tema, pero ¿no? Uh-huh. La huevada es con ese imbécil. Con ese concha de su madre. ¿Y se podía...? Bueno, ¿qué ese concha de su madre? No, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a contar? Ok, madre, cuéntalo. Lo llamamos un día, cuando estábamos buscando para los brosters, claro, invitados, lo llamamos un día... Cuando ya nos habíamos saludado un año antes en Latina. Sí, que nos habíamos saludado de la mano. Oye, chico, muy bonito su trabajo. Lo que hacen, va a llegar lejos. ¿Qué están haciendo acá? No, que hemos venido a grabar un piloto. No, estos son los bravos. No, pst, que si ustedes son los dueños del internet. Claro que sí, claro, puta que... No, eso sale, ¿ah? ¡Ja! El gusano. Lo llamamos 2 años después para los brosters y nos metió un quinzón. ¿Así? Claro, sí, me acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a Ricardo Mendoza. Él habla, pues, ¿no? Ya, cuando ya se ponen, ¡pam! Me meto y yo lo mato. No, sí, que queremos hacerte una invitación para nuestro programa Hablando Huevadas. Tenemos un show streaming, que no sé qué. ¿Y eso en qué canal dan, ah? ¿En qué canal dan? ¿Qué es eso? No, tenemos un canal nosotros. Pero, ¿qué canal, pues? ¿Qué canal, hijo? ¿Qué canal? No, o sea, en YouTube tenemos. Ah, ¿no es tele? Eso no es canal. Eso no es canal. No, si es un canal de YouTube, que no sé qué. Y yo le hacía una señal como que, córtale ese concha, córtale. Yo le dije, ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a mandar para que lo veas y luego volvemos a hablar, ¿sí? Y le cortamos y dijimos, ¡nunca más! No, pero encima dijo, ¿cómo se llama? Hablando Huevadas. Ya, ¿y qué es? ¿Dónde dan eso? Sí. Su huevo. Así se hizo. Murió. Y ahí lo sacamos del paraíso. Salió del paraíso. Lo sacamos del paraíso. Murió, pues, por hijo de puta. Que hablando de personas que han salido del paraíso. ¿Quién salió del paraíso? No me digas, hermano. No, por favor. ¿Qué pasó, hermano? Te han hecho mierda. ¿Qué ha pasado ahora, hermano? Mariela, ¿qué pasa? ¡Chimaelo! Mariela, ¿qué pasa? Ah, Mariela. Qué gana de joder, ¿no, carajo? Qué gana de joder. Mariela, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la Zanetti ahora? O sea, ¿por qué salió así a hablar sandeces? Pero sandeces, ¿ah? ¿Eh? O sea, me molestó cuando... A mí también me molestó. A mí me molesta. Primero porque usan el nombre Hablando Huevadas. Cuando Hablando Huevadas y No Somos TV son dos cosas distintas. Claro. Pero, o sea, es más noticia que decir Hablando Huevadas. Claro, ellos saben cómo hacer su chamba. Porque pues, ese programa imitación de Instarándula del 5, uh-huh, esa cagada del programa del 5, uh-huh, ¿no? Con el querido amigo Metiche, uh-huh, ¿no? ¿Y te sacó tu mierda? No, ¿Metiche? No. A él le han sacado su mierda. Metiche ha sido, fue el que dijo, el que hizo todo, él era el que no defendía. No, él, yo sé, él, claro. Okay. El otro amigo de Instarándula,
si bien es cierto, su trabajo era como que ahí meterle, el huevón como que decía... Samuel estaba como que de lejos, ¿no? Como que... Pero Metiche literalmente nos sacó la mierda. Porque creo que está acostumbrado, pues, ¿no? Es o que, sea, agarró su bueno, dedo sí. y ¡pam! Pa. Nos lo metió bien adentro. Y como si estuviésemos en un concierto. Y nos sacó la mierda. Sí, ¿no? Es lo que hizo. Nos sacó la mierda el juego. Es lo que hizo. Pero es que es noticia decir hablando huevadas. Es noticia. Es noticia. ¿Cuándo, Chucha, hemos invitado a alguien hablando huevadas? Te voy a decir cuándo. Sí. Tilsa. Es la única, creo. Es la única que hemos invitado. Y Oreja Flores y lo que sea que nos dicen, oh, huevón, para ir, ya ven, coche. Ya ven. O no me vas a cobrar, ¿no? ¿Qué te voy a cobrar? Oh, claro, pero no hemos invitado. Porque no. ahí, encima, la Mariela habla de que me invitaron para ensayar y luego para grabar hablando huevadas. ¿Quién ¿Cuándo? Te va a invitar hablando huevadas, Mariela? ¿Cuándo se ensaya? Hablando huevadas no se ensaya. Es improvisado. Hija. Te han invitado a Chapa Tu Money, no sé quién. O sea, a ver, ¿quién de la producción llamó a Mariela? La puta madre. ¿Dónde está? Quiero un responsable en este momento. Ya está. ¿Quién fue? Yo tengo la información. ¿Por qué ya? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿No se supone que había venido Tula? Claro. Ya, entonces, ¿cuál fue el momento en el que Tula no contestó y llamaron a Mariela? A ver, por favor, denos explicaciones. Okay. Denos explicaciones porque estamos fastidiados. En ese interín entre que, vino Tula y que de verdad que Tula increíble, Tula no se demoró nada en responder, además. O sea, Tula, es más, yo me la encontré en una reunión de unos amigos, estábamos con Tula, le dije, oye, Tula. Porque Tula llamas y viene. Y viene. Y Tula le digo, Tula, vente a Chapa Tu Money. Y me dijo, ya, me gusta. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que venir, le dije, ensayar. Y luego tienes que venir. ¿Por qué tienes que ensayar? Porque hay impro. Tienes que encontrar la fórmula. Porque si no vas a ser el ridículo. Exacto. Tienes que encajar con los demás improvisadores. Ok. Vino al ensayo Tula. Vino, que estuvo aquí en el ensayo. Son como 4 horas. Sí, ya claro. Nos cagamos de risa, almorzamos todos, qué sé yo. Y luego vino el miércoles al programa para hacer lo que Bravazo. Tuvo que hacer. Gracias, que finalmente Tula. Ni siquiera hizo juegos de impro como tal, pero estuvo presente en toda la huevona. Puti, en este interín... Nos metimos una conversaza con Tula, claro, me acuerdo. Y en Bravazo. Este interín, obviamente, una de las personas... Jorge hablaba mucho de que a Tula le recordaba porque había sido vedette, etcétera. Y al productor se le ocurrió, oye, alucina que la partner de Tula era Mariela. Claro. Y de repente por ahí también hay como recuerdos parecidos a los de Tula con Jorge contigo. Ok, vamos a escribirle, bueno, le escribieron a Mariela. En el chat que yo he revisado del productor, le dice solamente, Mariela, quiero hablar contigo. Me dijo, ¿de qué se trata? Te llamo. La llamó. No hay nada que compruebe exactamente qué onda. Pero nosotros la llamaron a Mariela y lo que me dicen es que le preguntaron si podía venir. Y que cuál era, qué tenía que hacer, lo mismo que Tula, ensayar y venir al vivo. Uh-huh. Y ella dijo que no podía, porque no podía ensayar, porque ya tenía que trabajar, qué sé yo, y tampoco al vivo, porque el vivo no sé qué, que en la noche tiene cosas que hacer, que el teatro, que la puta, y ahí quedó. Uh-huh. O sea, no hubo un ven, te pago, no te pago, que no sé qué, que además en Chapa Tu Money, sí. Que funciona como programa, o sea, es como un programa de tele, pero, o sea, no somos TV, pero es como un programa, me refiero a que a nivel de estructura de organizacional, tiene productor ejecutivo, productor, productor general, asistente, invitado, no sé qué. Copia, digamos, copia la arquitectura de un programa de Exacto, televisión. Exacto, el organigrama. Claro. Y nada, la persona que invita, que se caga de invitar, le dijo, y nunca hablar de plata. Y nosotros normalmente en Chapa Tu Money lo que hacemos es, efectivamente, hablamos con el invitado y a veces el invitado no te dice nada, te dice, yo qué voy, porque quiere ir. Cristian Rivero, sería ridículo que nos cobre. Claro que sí. Ridículo. No tenemos para pagarle. O sea, no aparte, para pagarle, Patricia claro. Portocarrero, o sea, ¿qué te va a cobrar? Es como, simplemente claro. Es ganas de ir. Entonces, todos los artistas que han venido, ¿tú crees que va, o sea, Ernesto Pimentel, me va a decir a mí, Katy, ya, pero ¿cuál es el bono? ¿El bolo? No. Antes muerto, Ernesto, que preguntarme el bolo. No, Ernesto vino de puta madre. O sea, y así todos claro. Los que han venido como invitados a Chapa Tu Money, creo que ellos mismos se respetan y nunca nos dicen, ni siquiera nos preguntan si hay un bolo. Ahora, yo sé igual que se le ha pagado a unos cuantos. A varios. Pero a, porque dijeron expresamente, o sea, porque a ¿no? pesar de sí, se le ha pagado su bolo por venir a ensayar y a grabar. Uh-huh, claro. Dijo, chico, ya yo voy. ¿Hay un bolo? Sí hay. ¿Cuánto hay? Toma, listo, y va. Ahora, y todo lo que piden. Que si tú le dices, este es el bolo y no te gusta, normal, no normal. Sé normal, oye, muchas gracias. O ¿no? puede decir, no, yo por eso cobraría tanto. Y nosotros del otro lado, en esa negociación diríamos, ok, no estoy dispuesto a pagarle, o no me alcanza para pagarle eso, o no está fuera del presupuesto, o no vales eso. Claro. Es así de sencillo. Pero ¿qué es lo normal en creo que cualquier claro. ámbito laboral del mundo? O sea, si tú haces una entrevista de trabajo y tú dices, oye, yo quiero trabajar acá, ok, ¿te puedo pagar esto? No, yo quiero esto, ok, no te lo voy a pagar, ok, cuídate, chao, no vas a ir a decir, no me pagaron. No. Claro, es por las huevas. Es por las huevas. Y aparte que, también, bueno, yo trabajo en tele, ¿no? Y si, por ejemplo, cuando a mí me invitaban a la chola, yo iba y ya está. Claro. A veces me pagaban,
a veces no me pagaban. Por ejemplo. Y yo iba igual. Si yo quería ir, yo iba. Y si no quería ir, no iba. Y por ejemplo, Tilsa Lozano, todo el mundo sabe que me escuchan, que escuchan productores, etcétera. Y de hecho la gente sabe que Tilsa Lozano no va gratis a ningún lado. No. Esa maldita basura. Tilsa Lozano te cobra por lo que tú te sientas y te cobro. Porque obviamente es un negocio, igual que Carla Tarazona. Sabe claro. manejar su negocio. Pero la gente sabe que si tú vas a invitar a Tilsa, Tilsa cobra. Correcto. Sheila cobra. Sí, claro. O sea, la gente, hay gente que sabe que cobra. Y Tilsa, cuando le invitamos a Chapa Tumoni, ¿tú eres que me va a decir a mí, oye, te voy a cobrar? Somos amigas. Era como, vino, no, claro que sí, voy. ¿Qué tengo que hacer? Vente nomás, mi amor, y vente hermosa. Pum, acá estuvo. Vino. Entonces, lo que Mariela ha hecho es como, o sea... Pero a mí lo que me jode, de verdad, es que también... O sea, a mí no qué, me parece. ¿Por qué usan el nombre Hablando Huevadas para hacer noticias? Lo mismo pasó con el otro chico, este, tu amigo, Vergara, oh, que Vergara, también dijo Hablando Huevadas en la Está en el mismo saco, Mariela, que Vergara. Por la hueva. En el mismo saco. Por favor, a todos los medios de comunicación, ¿no? Esos medios que van a hacer noticia o que tienen algún programa de mierda en televisión, por favor, un poquito de... Mira, si ustedes comunican... Comuniquen bien, la puta madre, por sí. favor. Un poquito de investigación. Yo sé que vende más decir Hablando Huevadas, pues tenemos 25 programas, por favor. La noticia debió ser, me invitaron a Chapa Tu Money, ¿ok? Era un día de ensayo y un día de esto y no me querían pagar. Exacto, porque te estábamos invitando. Si tú rechazaste, todo bien. ¿O acaso por cada huevón que me rechaza voy a salir a decir, esa mierda lo invitamos, no quiso venir? No, todo bien. ¿Es eso? Y si tú no quieres, porque no te sirve, porque no te suma, porque no estás haciendo nada en este momento del cual vayas a recibir ese beneficio de estar en este programa y puedas aprovechar por acá. O porque no quiere también. No quiero, ya está. No me da la gana salir de mi puta casa, todo bien, pero por cada huevón que estemos invitando y no quiere, van a venir a denunciar Jesús, todos. Jesús Alzamora. Jesús, esa porquería. Uno de nuestros mejores amigos. Así es, habla por ti. Uno de nuestros mejores amigos. A veces decimos, oye, weón, ven a esta bobada. Oh, no quiero, weón. Eso dice. Estoy cansado, weón. Ya, no Jesús venga, nos ha rechazado para la serie. No venga, pe concha tu madre. Claro. Ya, y tú, yo sigo. Como la hueva. Yo lo amo. Pero porque lo amo. Dice, ¿qué? ¿Vas a grabar serie? Ya, ¿y qué papel? Tal huevada, pum, ¿en cuántos capítulos salgo? 4. No seas pendejo, esos son 2 días de grabación todo el día. No, yo los quiero mucho, pero no jodan. Váyanse bien a la mierda. Váyanse bien a la mierda, no dice. Váyanse bien a la mierda. ¿Y todo bien? Ayer me he escrito con Jesús de puta madre. Me ha dicho que quiere la parte 4 de mi entrevista. Claro. Dice, ¿cómo será de muerto de hambre esa basura? Blanco de mierda, blanco falso. Pero todo bien. Claro. Entonces, puta, así... Es que más, hagan un grupo, por favor, y salgan todos colectivamente con sus pancartas ahí a llorar. Venga, acá fuera del teatro, ganó Mariela, Miguel y todos los otros llorones de mierda. ¿Pero por qué quieren pelearse? Si nosotros no nos peleamos con nadie, man. Por favor. No nos queremos pelear con nosotros, no nos queremos pelear con nadie porque no queremos. Hacemos nuestra vida tranquilos aquí en nuestro teatrito, ya está. Aparte de lo que no me gusta, ojo que también quiero decir que yo no sé si ustedes llegaron a ver a Daniela. ¿Quién Daniela? Mariela. Oye, porquería. Hija de negra maldita. Negra de porquería. ¿Ella? ¿Llegaron a ver a Mariela diciendo lo de Hablando Huevadas? No, ¿qué? No, yo ¿el no video? Lo vi. No lo quise ver. Yo no lo quise claro, ver. Claro, es que a eso voy. Yo tampoco no lo quise está, ver. No se puede encontrar la declaración de Mariela no, pues, como tal. Entonces, ¿cómo sale que, el programa como diciendo sale, esto fue lo que esto dijo? Esto fue lo que dijo. Entonces yo también he dicho... Por ahí repente, ni lo dijo la concha de su madre. Ah, ojalá que no lo haya dicho. Si no lo ha dicho, en el próximo programa retractamos. ¿Yo? Yo como la hueva. Yo como la hueva me pido disculpas. ¿Eh? Pero ese problema, ¿por qué van a programas de mierda? No, pero por ejemplo, también, ¿te acuerdas que Melcocha y Barraza? Sí, me acuerdo de una vez, no, pero escúchame. Melcocha y Barraza. Les hacen, se loquearon. Les hacen, no, pero es que ahí me llamó Barraza. Yo me acuerdo que llamó Barraza. Me llamó Barraza preocupadísimo. Porque el titular era una hueva como esa mierda no es comedia, es una hueva así. Claro. Y es que estos hueones habían agarrado el video y lo habían agarrado desde un punto donde hacían que la cosa se vea así. Y luego Barraza nos llama y nos dice, chicos, Barraza nos dice, chicos, he visto esa huevada y esa huevada no sé qué han hecho, yo no he dicho eso. Ah, claro, Barraza cuando llamó a decirles que... A mí me preguntaron esto y yo dije otra cosa. Y esto los han chapado desde el momento tal para decir esa huevada. Ustedes saben que yo les tengo mucho cariño. Porque el titular era Miguel Barraza y Melcochita, pum, esto no es comedia, no sé qué tanta huevada más, ¿verdad? Ese era el titular, donde ellos nos tiraban mierda. Y nosotros dijimos, puta, qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena. Y luego llamó Barraza y nos dijo, huevón, yo no he dicho nada, causa. Más bien, vamos a chupar, ¿no? Claro. Chévere, tío. Tío, pero no. Ahorita lo arreglamos, ¿no? Pero así no, así no. Tío, son las 8 de la mañana. Son las 8 de la mañana, por favor. Después de eso, después de ese malentendido, de ya del lado de si le creemos o no le creemos que lo dijo o no lo dijo, está pidiendo disculpas después, si lo dijo y se arrepiente, lo que sea. Nosotros hemos ido a México. A México a dejarlos en alto. Con Franco Escamilla a decir que son los dos más grandes. Claro. Eso es lo que hemos dicho. Y que nosotros nos cagamos de risa del talento que tienen. Y los hemos hecho
Franco no tenía ni idea de su existencia. Y Franco es fan ahora. Claro. Franco es Camilla. Yo le mando videos a Franco de Barraza. Claro. 2-3 videos le mando de Barraza después de esa conversación. Y Miguelito, después de esa conversación, nos volvió a llamar a decir, gracias, pe muchacho, por dejarme en alto en México. Ya me voy a hacer un show para allá. Claro. Y si cúmula. Porque así se hacen las cosas. Dejen de pelearse, por favor, de verdad. ¿Qué por a todas las hormigas, por favor, no estén buscando la pelea, que acá los elefantes estamos tomando sol. Exactamente. Gracias. Y bueno, nada, según lo que estamos revisando acá, efectivamente sí, o sea... ¡Tenemos el chat de producción! ¿Quién fue el hijo de perra? No, que acá sí dice, efectivamente, entre comillas. O sea, hay muchos programas que te invitan, no te quieren dar ni para la movilidad, como es el caso del programa Hablando Huevadas, que con público lleno quieren que vaya gratis. 2 días que chambe, ya pues así no es tampoco, ¿no? Los tubos, o sea, eso quiere decir que... No, y otra huevada. Esa huevada de multiplicar entradas por precio, qué despreciable. Despreciable. Encima, el metiche este salió a decir que por show hacíamos 37. ¿37 mil? Dijo, Hablando Huevadas, por show se lleva 37 mil. ¿Qué? Nos tildó de pobres. ¿Qué pasa? Me ha rechazado un crédito en el banco por las palabras de metiche. ¡No! ¡Carajo! Eso hace chapa tu mono y no me compares con esa basura. No, hermano. No hay ni un trabajo de investigación, hermano. No, por culpa de ese comentario, me han dado una tarjeta en Tiendas F. ¿Qué? ¡No! Imagínate. ¡Qué fea huevada! ¡Imagínate, hermano! No, para hacer dupla. Por culpa de ese comentario, no. Ayer me tocaron la puerta que si tenía ropa vieja para cambiar por balde. ¡No! ¡No! Digo, amigo, ¿pero cómo ha llegado usted hasta este distrito tan exclusivo? No, que metiche dijo que gana solo 37 mil. Dije, todo tiene sentido. No, amigo, muchas gracias. No, por culpa. Más le regalo 2 baldes. Por culpa vendiendo. De ese comentario. No. Mi empleada dijo, no, si no le alcanza, no se preocupe, ¿qué no me cosa? Pague. ¡No me pague! Mi empleada me dijo, esa huevada. Muy, es que tú sigues alquilando. Yo compré señoras. Es que esa huevada. Tuviste futuro, favor. Tuviste futuro. Un poquito de por favor, le vamos a pedir. No me venda precariedad. Es cero trabajo no de investigación. No me venda precariedad. Cero trabajo, ¿ok? Cualquier chongo de invitados que no le quisieron pagar, que lo que sea, a los invitados, ¿ok? Por favor, dejen claro que es Chapa Tu Money, toda la mierda para Chapa Tu Money. Y además, ¡no! ¡No me toquen Hablando Huevadas! No me lo toquen, ya. Chapa Tu Money, que hablando grabamos este 7 de febrero. Internacional, por favor. Claro. ¿Sabes que tenemos en Hablando Huevadas solo 40% de público peruano? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿27.9? Ah, bueno, es que no me he actualizado. Ya, te actualizo ahorita en este instante, te lo es voy a... Es que gano 37. No, hermano, es que son... Yo, qué famosos somos en Bolivia. Ya no pasaba en Bolivia. Eric Helera, no eres nadie. No eres nadie. Oye, tu tiempo ya pasó. Hicimos una historia, pues, mamacha. Hicimos una historia donde dijimos, Eric, no eres nadie. Mari Carmen, no eres nada. ¿Viste esa weá? Una historia hicimos. Ya, no. Que donde dije, Eric Helera, no eres nadie. ¡Ah, por Bolivia! Sí. Y Eric me dice, mándame esa historia. Y la reposteó. Eric es de puta madre. Señores, Hablando Huevadas tiene en Perú 29.5%. ¡Ay, ay, ay! En México, 18.1%. ¡Ay, ay, ay! Argentina, y 9.7%. ¡Y bien! Chile, 6.1%. ¡No! Colombia, 6.1%. Yeah. Y así para abajo todos los demás. Claro, todos los demás países. Claro, pues, amor. Así es, señor. Y, señores, more. Tienen 1.470.702.342 vistas desde el 2019 hasta hoy. Me gustaría hoy que ese número lo lea Acuña. Acuña. Así es. Me gustaría ver si lo puede leer. 1.470.702.342. 1.200.000.000. 1.200.0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 00
Y José Rodríguez, el pelado. Y el pelado de NDG. Que está acá afuera. Hacemos un llamado, ¿ok? A todo el público Hablando Huevadas, para que vayan a votar por el mejor creador de contenido del año, y los invitamos a votar por Joa. Sí, Joa vayan es a votar el candidato por el cual tú deberías votar. Si con esta invitación de nosotros, invitando a votar por Joa, Joa no nos gana, yo me replantearía. ¡No, Jorge, no lo digas! No, por favor, he editado, no. Listo, no voy a decir nada. Y por favor, no digas nada, no digas nada. Lo he cortado, lo he censurado. Oye, quiero hermano, dejar claro... ¡No! Madre. Que DJ Peligro no. me escribió. No, se pasó DJ Peligro. Y me dijo, hermano, yo sé que probablemente esos premios les llega al pincho, pero mi hermanito Liam y ustedes con su canción están nominados a la mejor canción del año. Es el último día para votar. ¿De verdad no le vamos a poner ninguna historia para que la gente vote por Liam y ustedes? Y yo no le respondí y lo bloqueé. Lo bloqueaste. Bloqueé DJ Peligro por atreverse a preguntarme si vamos a pedir que voten por nosotros. Hermano, te cuento que ya salieron los premios Luces. Sí. Déjame buscar tu nombre. No te preocupes, hermano, ya lo hizo. ¡No estás! Ya lo hizo Jesús Alzamora. Jesús me llamó y me dijo, no sabes lo rico que se siente no estar nominado. Ajá, qué rico, carajo. Jesús, tranquilo. Somos los más grandes. No está nominado Hablando Huevadas a los premios Luces porque estamos en otra liga. Sigan peleando, premios no mediocres. No estamos nominados, ni siquiera no somos TV a Mejor Canal Digital. No es que te nos pases. Odian, pues. No, nos tranquilo. No te pases. Bueno, el pelado me dice. El pelado Katy, de NDG. Me escribe. Katy, una pregunta. Cuando tú estás en una empresa... ¿El gerente general participa del concurso del empleado del mes? No. Por eso es que no estamos nominados. Pues. Es correcto. Es que somos los dueños. Ah. Es correcto. Entonces le digo, oye. Esta transmisión en vivo hizo más que todos ustedes en un año. Esta transmisión en vivo es mejor que todo lo que han hecho. Ok, ¿qué te dijo mi querido Pelonchi? Me dice Katy, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el pelado? La. Escúchame. Nada, me dice el pelado, Katy, te quiero mandar tu invitación para que vengas el domingo, ¿no? Ajá. Y le digo, ¿pero para qué voy? Pero tú, es que esta, qué mal habla esta buena. Digo, tienes que hablar como si la gente no supiera de qué estás hablando. No, okay. El pelado mi brother. No, la gente. El pelado me dijo que venga este domingo. Ah, okay. ¿A qué y qué pelado? Listo. Morán a la final. No, hoy. Pues estamos hablando de José Rodríguez, el pelado. Tienes que dejar claro, pesita. Me dice el pelado, el conductor de NDG. El claro. Pelado, conductor de NDG, que es organizador de los premios, que mañana se van a dar aquí en el Teatro Canut. Correcto. Y que quiero que la gente sepa que nosotros no estamos organizando estos premios, no porque estén en el Canut, estamos organizando. Ellos están alquilados el teatro y van a usarlo el domingo para poder hacer sus premios. Entonces me invitó para poder ir a la alfombra roja o verde, no sé qué, que van a hacer acá en el Canut. Sí. O sea, que yo venga a mi trabajo nuevamente para asistir. Y le digo, pero ¿para qué yo iría si ni siquiera nosotros, no somos TV, no están ni nominados? Él me dice, Katy, lo que pasa es que no, el canal que ustedes tienen no tiene, o sea, no entra en ninguna categoría. Ustedes son el único canal de contenido mixto que existe en Perú. ¿Y le das un premio por eso? No hay. Entonces, nos nominas cuatro veces. ¿Cómo te domino? ¿Dentro de qué te nomino? Desde acá quiero denunciar. Okay. Y me dice otra cosa antes que denuncies. Katy, por favor, pues, me dice, dile a Jorge Ricardo que vayan este domingo ¡No vamos a ir! Porque no me contesta por ningún lado. ¡No le voy a contestar! Pregúntale, pues. Yo sé que le vale madre venir. Correcto. Pero que me conteste. No le vamos a contestar. Cuando el pelado me escribió, y luego yo te transmití la invitación, sí, correcto. Me escribió a decir, hermano, ¿puedes venir a mi podcast? Le dije, sí, les voy a cambiar la vida. Y fui. Uh-huh. ¿Ok? Ese canal que tenía solo 20.000 vistas... ¿Ok? A ese pelado le he dado de comer hasta el 2028. Es verdad. Y me dijeron, ¿tú crees que pueda venir, Ricardo? Tranquilo, te lo concedo. Te dije, hermano, mañana vas. Y fui. No te pregunté si querías ir. No, yo no, fui. No, te dije, ellos me han caído bien, vas. Claro, pues cuando nos cae bien alguien, es automático. No interesa quiénes sean. Sí. Y ahí le respondí. Ahora me escribió para ir a sus premios. Cuando ese día que yo fui a su local, le dije, no voy a ir. No voy a ir. Yo soy Bad Bunny, debo ganar todos los premios y no los voy a recibir. No voy a ir. Me dijo, ya, peando. No vamos a ir. Y ahora está escribiendo por otros lados a buscarnos. De acá quiero denunciar esos comentarios que se han dicho en las redes sociales de que como es en el Teatro Canut, lo estamos organizando nosotros y que nos vamos a premiar como los mejores del año. Eso es falso, porque de acá quiero denunciar a la producción de esos premios, específicamente al pelado de NDG, que no estamos en la categoría de comedia, hermano. ¿Cómo va a ser? Programa de comedia, programa digital de comedia. No estamos.
¿No estamos? No. Estamos en lo mejor del año. No estamos en comedia. Increíble. Increíble. Pero bueno, ya. Quiero dejarle claro al pelado que nosotros debimos estar nominados en todas las categorías. Mejor streamer de Dota, nosotros. Una vez en un programa hablamos de Dota. Sí. Dijimos, niño, ¿qué estás jugando? Dota. Listo. Eso es más contenido que todo el año de cualquier streamer de Dota. Mejor agrupación femenina. Somos. Somos nosotros. Una vez que bailamos hablando huevadas como si fuéramos un grupo de cumbia femenino. Azucena Calvay. Azucena Calvay. Eso es mejor agrupación femenina. Claro que sí. Mejor contenido gastronómico. Somos nosotros. Somos nosotros. Todas las veces que hemos hablado de comida. Exactamente. Es más contenido. El chiste de gastronomía Pokémon. Ese. Es más contenido que cualquier cosa que haya hecho. ¿Cómo se llama mi causa? ¿Quién? Los nominados de gastronomía. Búscamelos. Busco. ¿Quién? Ají causa, te voy a cerrar tu restaurante. ¿Quién más? A comer. Esas basuras que no dan la cara, porquería, anda mostrando sus manos nada más. ¿Qué contenido es ese? Porquería. ¿Quién más? Ya como, ¿cuándo has sido tú, hijo? ¿Cuándo has sido tú? Te pasaste, de verdad. El otro, el Walkie, el Walkie, Palki. El de TikTok. Waldir, creo, ¿no? ¡Te hemos ganado! Pero es que es así. Ya por está, favor. Ya está. Por favor. Per favore. Per favore. Mejor contenido de humor no está en ustedes. Increíble. Mejor clip del año, man. Cuando chapo el papelito que está cayendo, ¡pum! Y lo chapo con Spider-Man. Claro. Hemos ganado todas las categorías. De acá denuncio. Denuncio al señor Pelao NDG, organizador de los premios Lumini, ¿ok? Que debimos estar en todas las categorías. ¡Mejor streaming, además! Claro. Por favor, dime todas las categorías. En este momento... Ok, voy. Muchas gracias, Arcángel Chamo. Mejor fail del año en Twitch. ¿En Twitch? ¿Qué fail? Nosotros estuvimos ahí también. Nosotros estuvimos ahí. Una vez nos creamos una cuenta en Twitch. Eso es mejor que todo lo que han hecho. Ya está. ¿Qué más? Mejor clip del año. Ya está. Tenemos un clip que tiene como 17 millones. Cuando improvisamos para que adivine oraciones, Tilsa Lozano. ¡Increíble! Ganamos. Ese ni siquiera hablando huevadas. Ni siquiera, pero hemos increíble. Ganado. Mejor contenido informativo del año. ¡Por favor! Pedro Castillo. ¡Por favor! Pedro Castillo. Le hicimos una canción al presidente cuando se fugó. Con Floricienta acá. Y explicamos con comedia lo que estaba pasando en la situación actual. No solamente país. Eso, sino que hicimos también nosotros acá, ¿cómo se llamaba nuestro programa de noticiero? ¿Nuestro noticiero? Claro, con Cacas. ¡Ah! ¡No somos noticia! Claro. Con Pablo Saldarriaga, con Cacas, que duró casi como 3 semanas metidos en el vivo durante todo lo que ocurría, por favor. Denuncia pública al pelado. Ok. Mejor programa en vivo del año. ¡Solo queremos conversar! Ni nominado, no estamos. Ni nominados. Pero bueno, déjalo ahí, ya el pelado está mejor muerto. Mejor evento streaming del año. También. Por favor. Por favor, la serie de Navidad. Por favor. 48,000 conectados. Por favor. ¿Qué me están hablando? Denuncia mejor pública. Contenido de humor del año. No estamos. No, está Éramos Patas y Los Coneros. ¡Porquería! ¡Y Los Coneros! ¡Los Coneros, por favor! Sí. ¡NN Entrevistas! Bueno, a ellos no le voy a decir nada. Si Benito. No me voy a meter con Si Benito. Ok. Pero Éramos Patas. Por favor, esas porquerías, esas cagadas. Eso los hemos juntado nosotros. Por favor. Contenido revelación del año no está Chapa Tu Money. No está El Cojo, Yo Cojo Mis Hobbies. Déjalo al pelado ahí, ya está muerto. Programa, mejor programa inclusivo, no está El Cojo. ¿Pero qué pasa? Mejor programa inclusivo. ¿Y no está El Cojo? No, hablando huevadas. Mejor está programa. Está Galarreta en su podcast, por favor. Y no estamos mejor nosotros. Mejor programa inclusivo. Hemos hecho que discapacitados se rían de ellos mismos. Claro. ¿Qué más inclusión que esa? Por favor. Revelación de la año. Un chico en silla de ruedas tenía el sueño de subir a algún lado. Al escenario. Y lo subimos. Claro. Por favor, pelado, hemos ganado todo, que lo sepas. Y mejor streamer. Tampoco están chicos. Bueno, ya déjalo ahí. Déjalo ahí. Cállate la boca ya. No, y el último ya. Cállate la boca. No, contenido no cultural no están. No quiero. Increíble. ¿Cómo no vamos a estar? Funa al pelado. Increíble. Mejor podcast, señores, no están. No. No, es una locura. Increíble. Mejor programa deportivo. No está palabra de hincha con nuestras transmisiones del Mundial. No jodan. Increíble. No, pero ya, el deportivo no vamos a meter. No, deportivo es la única categoría en la que no me nomino. No, yo tampoco. Vamos a dejar a vamos a nominar nosotros. A Mr. Pitt con apresión. Mr. Pitt. Eric y Gonzalo. Uh-huh. ¿No? El Flaco Granda. Sí. Flaco Granda. Y.
Mejor... Se acabó, se acabó. Mejor baile, mejor baile, mejor baile digital. Mejor... 14 millones de reproducciones. Mi baile de Ashe... Con Dorado Wedding. ¡Es el mejor baile, señor! ¡Por favor! ¡Hemos ganado todo, hermano! Todo hemos ganado, todo hemos ganado. Pero bueno, sigan entregando su premio a quien quieran. Perfecto, vamos a cambiar de tema. Tenemos noticias loco, 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 loco. Tenemos, señores, pero antes quiero decirles que muy pronto viene aquí en Edición Limitada el tributo a Bruno Mars. Te ha ganado con 57%, aproximadamente 10.000 personas votando. Bueno, hay que preguntarle también a Jason, no sé quién. ¿Va a aceptar? Porque yo le voy a dar este punto ya, por entrada. Ya, está bien, ya. Va a aceptar. Jason, Jason, Diego, José Roberto, ya. Tributo acá, en el Edición Limitada. No, está bien. Avión con pasajeros se malogra. Mira, mira tu tarjeta, mira. Bueno, mira. ¿Qué quieres que celebre? ¿Esta mierda? Es hermoso. No voy a celebrar nada. Es hermoso, noticias loco, no loco. No celebramos pequeñeces acá. Tu secuencia. Novio descubre que su futura esposa le es infiel con su cuñado y los expone en plena boda. El joven sospechaba que su futura esposa lo engañaba, así que decidió colocar cámaras a su habitación y fue ahí donde descubrió la verdad. Pese a conocer la relación de su futura esposa con su cuñado, decidió no romper el compromiso y seguir los preparativos de la boda y así consumar su plan de venganza. Déjame decirte, hermano, que eres un huevón, te hubieras ahorrado la boda. Qué huevonazo, ¿no? O ya pagó. Ahora, si su esposa le es infiel con su cuñado, es su hermano. No, porque tienes dos cuñados tú. ¿Cuál dos cuñados? No, el cuñado de ella, mejor dicho. Ah, ya. O sea, no, con el hermano de él. Yo creo que está mal. No. Claro. Yo descubro que mi esposa me es infiel con mi cuñado. Con su cuñado. No, porque acá está narrando la noticia en tercera persona y está hablando del esposo. Esposo descubre que su esposa es infiel con su cuñado. No, pero... Entonces la esposa está con su hermano. ¡Es un incesto! ¿En qué mundo estamos? Esto debe haber pasado en comas. No encuentro otra explicación. Bueno, hermano. Mira, que me has hecho pensar. Porque la noticia está narrando él, pies. Claro, ¿no? Esposo descubre que su esposa es infiel con su cuñado. Su cuñado es la hermana de esta. Estos dos son hermanos. Claro, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Okay. ¡Factos! ¡Son factos! ¡Factos! ¡Factos! Pero uno sorprende con singular truco para evitar dar coimas. ¡Carajo, Katia! ¡Primero agárrate el pantalón! ¡Carajo, Katy Sainz! ¡Factos! Me fui a orinar y los llevé en el linier. Los llevé escuchándome hasta el baño. Y lo de su cuñado es muy bueno. No, la gente en su casa se cagará de risa de que... Se le abrió. De cómo lo jode hasta con lo gramatical. Este coche a su madre, qué pesado. Se le abrió. Pero tiene... Yo quiero decirte que antes que pase otra noticia, tienes razón. Está hablando en tercera persona. Claro. Y está haciendo la afirmación en tercera persona. Es su hermano. Sí es incesto. Sigue, por favor. Ok. Factos. A ver, Perón nos sorprende con singular truco para evitar dar coimas. Rompe la piñata. Dice, al ver que copiloto estaba grabando y que había varios niños cantando la canción de la piñata, el policía solo atinó a revisar los documentos para luego dejarlos ir sin que nada hubiese pasado. Diversos usuarios en redes sociales no dudaron en aplicar el mismo hack. Ese no lo entendí muy bien, ¿lo entendiste? No. Pasamos entonces a la siguiente. Pensó que la empresa le cubría las vacaciones pagadas. Se fue a Brasil y acabó endeudado. Un joven acabó con una gigantesca deuda tras tomarse literalmente el término de vacaciones pagadas. ¡Qué huevo! ¡Hay que ser tarado! ¡Ser imbécil! Ay, vacaciones pagadas, dícese, de que tú sales de descanso. Y pero tu igual, sueldo se pagará normalmente. Tu sueldo, pero no que te van a... No, que a vacaciones pagadas. Claro. Puta madre. O sea, a Brasil. Claro, llegó después. Un margarita. Que, claro. Mi jefe lo paga. Mi jefe paga, ¿no? Qué huevón. El muchacho se fue a Brasil, se hospedó en el mejor restaurante. Se hospedó en el mejor restaurante, dice. Hermano, se hospedó en el mejor restaurante. ¿Ah, sí? Se hospedó en el mejor restaurante e hizo actividades recreativas, pensando que la empresa sería la encargada de pagarle absolutamente todo. Increíble, hay que ser mi huevón. Qué idiota. Ok. Dice, taller de mecánica lanza peculiares lunas polarizadas sonora Lampay de Cristian Domínguez. Tal como se puede ver en las imágenes virales de TikTok, el taller de autos indicó que está lanzando lunas polarizadas inspiradas en Cristian Domínguez tras su reciente Lampay. Está buscando el polarizado de la rana. Domínguez, polariza tus lunas con nosotros. En la descripción, es la descripción que tiene el video viral. Ok, les faltaba un jugador y decidieron sumar a un arquero
impensado. La solución llegó cuando vieron un perro vagando cerca de la cancha. Sin dudarlo, lo ubicaron como arquero. Aunque al principio esto provocó risas, pronto el animal demostró su talento. El perro se adueñó del área. Cada vez que el equipo rival avanzaba, interceptaba la pelota de manera astuta y divertida. No, es que las oportunidades están para tomarlas, hermano. Sí. El perro aprovechó. Ese era su sueño. Hermano, desde acá quiero hacer un llamado. Favor, sí, hagamos un llamado. Silencio, por favor. Estamos haciendo un tema. Cállate, Montaño. Vamos a un llamado. Ayer han venido, Katy, ayer han venido. ¿Quién ha venido? Dos chicas que se han atrevido a algo que no se debe hacer. ¿Qué? Vinieron, han levantado la mano y nos han regalado dos perros. Nos han regalado, nos han comprometido a adoptar. A adoptar un perro cada uno. Es correcto. Y eso no se hace. No se hace. Eso no se hace. No, aparte, ¿cómo van a adoptar un perro? Usted no tiene, no puede estar ni en casa. Y lo peor de todo es que, ¿sabes qué? Uno ya cuando lo carga. No, te lo trajeron. Uno te lo da en su mano. Ah, te lo trajeron y te lo dice ya. Me lo dieron y yo ya estaba acá. ¿Y qué? ¿Pero eso va a salir en Hablando Huevadas? ¿O lo van a editar? Ah, sí, sí va a salir. Sí va a salir. O sea, ah, no, pero tú sabes que yo soy bien frío, ¿no? No, pero el perro ya tiene hogar. Tu perro, claro. Tu perro tiene hogar. A mí me han regalado un perro. Y le dijimos, ¿esto es de verdad? Sí, sí, yo no me lo voy a llevar. Es ya de ustedes. Y es un perro para cada uno. Y hemos terminado el show y nos hemos quedado con un perro cada uno. Yo tengo un perro ahora. Claro. ¿No? Pero yo no puedo tener un perro más ahorita en mi casa. No, no, no. Entonces, ¿qué van a hacer? Nada, estoy viendo cuál de los esclavos se lo va a llevar. No, no, no. El perro de él ya tiene quizás... Y mi perro ha pasado a ser parte de mi manada, pues, ¿no? Entonces ya mi perro está con Tomachito, con Pulguita, que lo están cuidando. Igual yo le dije que se lleve los dos, porque ¿para qué va a separar a los hermanos? No, no, no. ¿Tú tuviste la pérdida de una perrita? Sí, entonces ya me quedo ahí un cupo. No le digas así. No, 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 ey, ey. Jorge, se murió mi negrita, ¿Ah, sí? Esa no la conozco, ¿cuál es? La negrita, pues. ¿Una afrodescendiente tuviste? No, no, no. O sea, sí, pero no es esa. Escúchame. Un chamorada. Oye, sí. Escúchame. Ya, bueno, ya está con mi manada. O sea, el Tomachito, Pulguita, Jiku, ¿y el Rufo. Tuyo? O sea, el tuyo ya está entonces solucionado, tu perrito adoptado. No, sí. El perrito muy bonito, todo lo que quieras, pero ¿y tú? No. ¿Y tú? No, yo no quiero otro perro. No, ¿pero dónde está el perrito? ¿Dónde está? Ah, está con Texi ahorita, con el esclavo LGTBQ Zetacay. Que qué mejor cuidado que él. Claro que sí. Sí. Y él tiene sus departamentos así. No sé cómo van a hacer. No, pero ya ese... Oye, pero alucina que lo que hay igual no se hace lo eso que no hecho, se ¿eh? Hace. Y creo que vas a poner un... No que desde acá, si comienzan a venir con animales, se van a quedar afuera. Sí, no se hace. Y ya no, no, no. Es la primera y última vez. Claro, no puedes poner en compromiso así a alguien. Primera y última vez no que poner, pasa esto, ¿ah? No. Primera y última. No, o sea, puedes Fabricio, poner en compromiso así. Nunca más va a pasar esto, ¿ah? No va a pasar. Así de sencillo. Solo los aceptamos porque los perros vivían en Pamplona. Y eso a mí me dio un... Y queríamos cambiarles la vida, ¿no? Que salgan de ahí. No. Que salgan adelante. Igual ya lo mandé al veterinario y todo ya para no, que le pongan sus cosas. No se hace, no se hace. ¿Yo estoy tranquilo? Y puta, ¿ahora tengo un perro? No, no jodas, yo ya tengo tres perros en mi casa. No, y aparte más allá de eso, ves el compromiso emocional con que te ponen, o sea, ayer yo te juro que me partí el corazón, de verdad, me partí el corazón. No, no, no. Ah, no, a mí me faltaban 8 horas para encariñarme, ¿ah? No, yo soy más. ¿Tú eres más frío? Yo soy más frío. ¿Tú eres frío con los animales? No, también, que tú también conversas media hora con alguien y ya la amas. No, seas pendejo. Oye, yo no soy así. Es verdad. No, no seas pendejo. ¿Qué es eso? No, y además que tú sabes que yo con los perros soy como que... Tú no eres... A los únicos perros que quiero son los míos. Sí, es verdad. Tú me traes un... Tú vienes... Hermano, mira mi perrito que no sé qué. Ay, ya. ¿Sabes qué lo que hace? Se va a mear, ¿ya? Se va a mear. Sí, claro, tú no eres... A mí me llegan al pincho los perros. Solo me caen bien los míos. Claro. ¿Y cuánto te demoraste en querer a los tuyos? Ah, un año. Ah, su madre. Un año. En pandemia los aprendió a querer. Claro. Porque en pandemia venían con él y se quedaban con él y ya los acompañaba. Entonces, ya como que ahí. Claro, los... no. Antes de la pandemia yo llegaba a mi casa después de trabajar y veía caca y decía, carajo, ¿por qué no limpias? Van a tener perro, carajo, sí. Cuídelo, puta acuerdo, madre. Me acuerdo de eso. Me acuerdo hasta de eso. Ya en pandemia yo me pasaba recogiendo la caca y me encariñé. Uno cuando agarra la caca de otra persona lo quiere. Claro. Por eso es que la gente cuida abuelitos. Claro. Porque exacto, le está limpiando porque la le limpia su caca y ahí te encariñas. Pues, claro. Es la última vez que nos ponemos un compromiso así. Hermano, vamos a hacer esta actuación, ¿ok? ¿Cuál? Okay, perfecto. Okay, ¿se puede retirar la vieja? No. ¿Qué actuación? Oye, que sea orgánico, por favor. Que se merece. Es nuestro primer auspiciador en No Somos TV. ¿Te puedes retirar? Vino el pelado y... Ya, ok, me voy. Bro, que venga Jonier Montaño a modelar acá. No, ya, no quiere modelar. Ok. Ok. Que venga Arcángel Chamo a modelar, por favor. Agárrame los jaboncitos y hazlos ya así. Ya ven, Arcángel Chamo. Arcángel Chamo, venga por acá. Así acá. Ven acá. Acá el centro, acá. Con los dos. Agarra. Aquí, como, al medio. Como modelo de a vacilar. Eso. Ahí está. Arcángel Chamo está con nosotros.
Hermano, estoy muy feliz. ¡Hermano! Oye, hermano, ahora justo que se acaba de ir esta vieja. Sí. ¿La has visto a la mamacha hoy día? Hermano, no la he visto. ¿Qué ha pasado? Yo la acabo de ver, hermano. Y la muy concha de su madre, yo no sé si te has dado cuenta, pero ha venido con una piel rejuvenecida. Hermano. Suave, humectada, que pareciera que se ha conseguido un nuevo veneco. Claro que sí, hermano, pero... Katy, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con tu piel, Katy? ¿Qué ha pasado con tu piel, Oiga, Katy? Chicos, ¿qué veneco en 8 cuartos? Si bien él me ayuda, lo que pasa es que mi piel está así hermosa. En general me siento bella. Porque estoy usando jabones de spa cuando me baño, pues, chicos. Jabones de spa, lógicamente. Claro que sí. Claro que sí. La cara te quede suavecita, como si se hubiesen venido en tu cara. ¡No! ¡Exactamente! Claro que sí. Porque jabones de spa tiene su... Mira, hermano, tenemos acá pack exfoliante. Tenemos el pack refrescante y el pack con hidratación, ya saben, en tenemos también este que es antideudas. Póntelo inmediatamente, claro, se acaban que tus deudas. Sí. ¿Qué? No solamente... ¿Qué estás haciendo? Ah, está jabonando. Estoy jabonando. Ajá, sí. Claro que sí. Porque ya saben, hermano, mira, con este calorcito que la gente se baña cada rato, hermano, qué mejor que bañarse con el refrescante jabón, el exfoliante jabón y el hidratante jabón spa. Correcto, claro, mi hermano. Y con este calor da ganas, ¿no? Da ganas de bañarse cada rato y hazlo con jabones spa. Spa nos va a acompañar todo este 2024. ¡Claro que sí! Y no solamente en este programa, sí. También viene a Chapa Tu Money. También va a entrar hablando huevas. Sí. Le estamos notificando. Estamos notificando. Y también a Yo Escojo Mis Hobbies con Joseph Argumedo, el discapacitado que tenemos aquí. Y algo que no se ha dicho jabones spa es que cuando Katy adoptó a su veneco, lo bañó con jabones spa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro bañó. Que sí! Katy recogió de la bajada de Barranco, camino a la playa, a su veneco que estaba poniendo nombres en un arroz y lo bañó con jabones spa. Ya saben, vayan todos por favorcito, a darle en este momento a @spajabones en Instagram. S-P-A jabones. Todo su amor, ¿ok? Porque además se viene un sorteo. Viene sorteo. Súper chévere, ¿ok? Que a veces se dice ahorita en este momento, así que vayan volando. Y con spa, además, fue nuestro primer caso de éxito en No Somos TV. Correcto. Llegando de 147 seguidores a 14.800. Entonces, en una horita. Así que vaya toda la resistencia, todo lo que nos están viendo, darle mucho amor a jabones spa. Mami, mándame jaboncitos para mi casa. Toma, mi amor. Gracias, hermano, gracias. No, sí. Es que a mí sí me gusta. Sí, este llévalo. Rico. Vayan a Instagram, @spajabones y vayan todos a dejar su amor. Y gracias pongan a nuestro ahí, modelo. Comenten la última foto y pongan, quiero sentir la cara como con lechecita. Me gusta. Por favor, @spajabones. No, hashtag cara lechosa. Cara lechosa, ok. Hashtag cara lechosa. @spajabones en Instagram. Muchas gracias lechosa a Spa por estar con nosotros un año más aquí en No Somos TV. Ay. Y que tal vez con ese ingreso podamos pagarle en un futuro a Mariela Zanetti. ¡No! ¡Ay! Okay, ¡ay, hermano, sus colbas! Si te suelto un temita. Suéltame un temón. Te vi venir, de Sin Bandera. ¿Qué te parece? Me gusta. 3, 2, 1. 50 temas nos han puesto. Esta se pasó de pendeja, ¿no? Está como dice, ay, últimamente no están usando mis temas, voy a poner más. A ver, vamos a ver qué hashtag usamos ahora. Ajá, me gusta este. Lo primero que hago cuando me pagan es... Lo primero que hago cuando me pagan, ¿ok? Dices recibir tu sueldo. Lo primero que hago cuando me pagan es... Comenta en el chat qué es lo primero que haces cuando te pagan. Jabones de spa para bañarse, dice. Es mozo. Mientras va respondiendo, un saludo para Luis y Laura. Un saludo para todos los que se han unido como miembros. Esa a Blas Fernández. Gracias por ser parte de la residencia. Por el recuerdo de tu amor. Mozo, dime otra copa. Esta noche quiero ver, esta noche quiero acabar. Por el recuerdo de tu amor. Por eso, mozo, fírmame la copa rota. Fírmame, me droga. Esta fiebre de tu amor. Mozo, fírmame una copa rota. Hermano, hermano, no es necesario. No es necesario, hermano. Okay. Oye, hermano, ya come. Tarimia, tarimia. Ramona, Ramona. Ay. Esta noche me garaneaba en la casa de Don José. Esta noche me garaneaba en la casa de Don José. Don José era un hombre de buena fe. Ya está.
Oye, esta transmisión, increíble, pero cierto, no hay jeques. Ni un jeque. Ni uno. Ni un jeque. Nadie va a poner su jeque más, su jequecito. Su chequecito de jequecito para poder almorzar, chico. Nadie. Oye, bienvenido, Fabricio, al equipo de No Somos TV. Claro que sí. Y a Capitán también, que ya pasó a las filas de No Somos TV. ¿Y cuál es su función ahí, eh? Está parado ahí como huevón. ¿Cuál es su función? No lo sé, la verdad. A ver, hermano. Capitán, ¿qué gran... créenme una votación en el chat en este momento. Para eso está. Qué, ¿no?, gran momento ayer del video de Capitán, ¿eh? Gran momento. Gran momento, ¿ah? ¿Eh? Hermano, tengo... Capitán, venga por acá, por favor. Venga por acá. Bueno, tengo un mensaje triste y desgarrador, hermano. Pero tú sabes que siempre nosotros pensando en hacer contenido. Capitán, ¿cómo estás? Hola, señor Jorge Luna, señor Ricardo Mendoza. Hermano, ¿cómo estás? Oye, de verdad, mil disculpas. Yo te iba a depositar la plata y me olvidé, weón, de verdad. Weón. Ya se enterarán de qué estamos hablando en el próximo show de Hablando Huevadas en YouTube. ¿Podemos hacer este diálogo, por favor, desde el mensaje acá que me enviaste? Sí, claro. Como si este WhatsApp fuera en la vida real. Hermano. Sí. ¿Tú crees que puedas hacerme un préstamo, por favor? Es que quiero comprarle su refri a mi mamita. Capitán, ¿podemos poner esta decisión a votación en las redes sociales? Hermano, adelante, porque sinceramente la puerta de ese refri ya nota que cierra ya. Ok, ok. Por favor, La puerta de la refri de la mamá de Capitán está como la mamá de Capitán. Ya abierta, no cierra. Así es. Ya no cierra, está abierta. Y él recurre a mí pidiéndome un préstamo de dinero para poder comprarle una refri a su mamita, que me parece un gesto noble, que me parece algo que un hijo que tiene plata debería hacer. Él no tiene plata, pero lo quiere hacer. Y eso es lo que yo rescato de esta solicitud. Por lo que la mamá de Capitán tiene una refri que ya no cierra y yo estoy en las posibilidades de prestarle y tal vez darle una alegría a su madre. Pero quisiera someter eso a votación. Que el chat decida, encárguese usted, Capitán, de hacer la encuesta de si le presto o no a Capitán para que le pueda comprar una refri a su madre. Voten, por favor. Capitán, ¿Tiene algunas palabras antes de crear la encuesta? Sí, gente, o sea, no es fácil que mi mamá me escriba los fines de semana. No es fácil que mi mamá me escriba diciéndome, hijo, está que se me pudre la comida. Está que me viene mal la luz porque como la puerta se abre, la luz está encendida y cobra más. Por favor, ayúdame, mira, está toda descascarada esa puerta. Yo le dije, ma, póngale, no sé, un hilito o algo. Hijo, por favor, cómprame. Entonces, por favor, se los pido que en la votación pongan un sí. Pónganse en mi lugar. Algún día ustedes podrían estar en ese lugar. Por favor, apóyenme por una vez. Solo una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Capitán. Vaya a hacer la encuesta, por favor, y veamos si la gente decide. Te busco y ya no estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran para dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. Y de mí, y yo de ti. Y a veces te extraño más, te quiero perdonar. Bebé, pero tirando en la lona. Me dejaste enfermo toda la estamina. No me llames cuando te sientas sola, bebé. Yo sé que también extraño a los carros. Ser el amor cuando estábamos farro. Yeah. Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Qué dura la montaña. Menina.
ya te engaño. En la que se acabe este tema y por fin yo me olvidé de ti. Te busco y no sé dónde está. Estoy buscando respuesta. Buena, buena song. Y hablando de música, les quiero contar que recibí un mensaje de una señorita llamada Fiorella desde los United States de Norteamérica. Y me dice, disculpa mi español, por favor, cada día voy, trato de mejorar. Pero bueno, dice, yo trabajo en el área de contratos, en el área de marketing de imagen de artistas. Y me gustaría tener una breve llamada para hablar sobre su artista, Lil Angelo. ¿Qué cosa? Que sé que está bajo su producción, ¿correcto? Tienen un sector de música con el encargado. Tienen un sector de música para poder reunirme con el encargado. O por ahora manejarlo con tu equipo o contigo. La razón de mi pregunta es que quiero asegurarme de no molestar y poder manejar a Lil Angelo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué les parece? Hablé con ella 5 minutos y me dijo, necesito una reunión con las personas que están manejando a Lil Angelo para poder hacerlo despegar en su carrera musical. Lil Angelo, eso me ha llegado. Pero lo han visto en Solo Queremos Conversar. Negado. Y se han quedado asombrados con su música. Pero la chica sabe que Lil Angelo hace TikToks donde se emociona porque David Orozco entró a su live. ¿Qué? ¿Eso sabe la chica? No sabe. Yo creo que no sabe. ¿Quién se emociona por David Orozco, por favor? Nadie. Ni en Bolivia. Yo es... Que venga Lil Angelo a que cante su última canción, por favor. Para que la productora esta se emocione más. Fiorella, ¿cómo estás? Estamos ahora conectados ya aquí en vivo, en Solo Queremos Conversar. Y justamente Lil Angelo va a cantar en vivo. Bueno, así que si puedes entrar, No Somos TV, entra, porque van a hablar de que puedas ayudar a Lil Angelo en su carrera. Bueno, últimamente estoy tocando reggaetón acústico. Me dice ya, pero espero que esté bien vestido, porque lo que le falta es look. Así me ha puesto. ¡No! Estoy trabajando. No, venga. No, yo creo que está con un look fate. Estoy trabajando. Look fercho. Sí. Look fercho, venga. Pero de chofer. Yo lo veo bien. Fercho, pero de chofer de combi. Okay. Estoy trabajando. Cánteme, por favor, la canción en donde usted ya hizo el espacio, ok, en las melodías, para hacer un remix con nosotros. Es verdad. Yo estoy y que lo estamos paseando. La gente comenta en el chat si quiere que saquemos esta canción o no. Fit Lil Angelo, cambiando una vida más. ¿En qué tono está? ¿En qué tono está? ¿Qué vas a ver? Pues ese huevón. Ah, no recuerdo, no recuerdo. Estaba en red, estaba en red. En red estaba. Estaba en red. Es que estaba grabando la cámara, dice. Estaba en red. Estaba en red. Estaba en red. Con ustedes, Lil Angelo y su nuevo tema, que probablemente sea un feat con Hablando Huevadas. Pero espera. Vamos a ponerlo acá un ratito. A ver. ¿La pongo acá un ratito? Cámbialo, tranquilo. Por mientras leo este comentario, mandan 5 soles. Dice, la letra que cantaron dice, cambiaste plata por oro. O sea, él era menos. Sí, ya lo hemos discutido antes. Lo hemos discutido lo mucho hemos discutido, con Jorge. Pero nosotros que escribimos canciones, sabemos que a veces las oraciones no entran. No entran y tú tienes que forzarlas. Y tienes que forzarlas. Y este es un claro ejemplo de que forzó la oración. Y la siguiente peora. Sí. Era mi tesoro. Era listo, mi tesoro, claro. Ya está. Cambiaste plata por oro. Dice. Era mi tesoro. Esa es malaza, pues. Correcto. A ver. Y la canción va así. Gordo, esta es la que tienes que cantar, ¿eh? Vamos a hacer un remix con Lil Angelo si la gente lo decide. No. Capitán, parece que no te quedas sin refri tu madre. Se le van a derretir los marcianos que vende. ¿Ya te acordaste de Invisi? Me vas a extrañar cuando ya no esté aquí. Cuando me vea y no sea por ti, nadie te va a dar todo el amor que te di. Ya no quiero verte, bendita mi suerte. Sorry, pero te cambié por otra. Otra es que se me subió la nota. Loca, cuando me vea por la calle, espero que te quedes con el alma rota. Rota, como a mí se me quedó. Cuando fallaste, te entregué mi corazón y tú me lo apagaste. Mi felicidad me la arrebataste. Pero ya es tiempo de revivir lo que mataste. Y no sé de ti, tú triste y yo tan feliz. Quisiera olvidarte, pero no hay tiempo para pensarte. Me vas a extrañar cuando ya no esté aquí. Cuando me vea riendo y no sea por ti.
Nadie te va a dar todo el amor que te di. Ya no quiero verte, bendita mi suerte. ¡Excelente! Un aplauso para Lil Ángelo, por favor. ¡Lil Ángelo, muy buena! Ya, pero muy ¿cuándo buena. Va a ser el remix? Oh, lárgate, imbécil. Okay, mejor. La gente, hermano, la gente quiere la canción, ¿ah? La gente quiere la canción, hermano. Hasta lo que me escribe. La chica, la que quiere, la que está interesada en Lil Ángelo. Conéctate para que escuches lo que está diciendo, lo que ya está cantando Lil Ángelo, ¿no? La que quiera Lil Ángelo. Ajá. Digo, ya, ahorita mismo sí, ok, escucho. Más bien te escribió por otro artista, que vi en tu Instagram, creo que es tu pareja. Ese no es artista, viene con nada más. No, mentira, Lil Ángelo, te quiere, okay, te quiere. ¿Cómo va la encuesta, ok, señores, favor? No, pregunto para no hacer la doble, este doble. Le doy a la señorita la posibilidad de que maneje a nivel internacional, claro, a Lil Ángelo, ¿no? Claro, okay. Claro. Listo, Lil. Te paso contacto para que coordines con la señorita. No, coordínalo tú. Ay, no te ese es un imbécil. Le va a dar el 99% de su carrera. No, si 70 ya es nuestra. 70 ya es nuestra. Re menor, pues. Re menor sostenido, ¿ya? Para que aprenda la próxima vez cuando te pregunten. ¿Ya? Este. Carajo. ¿Me pueden joder, informar perra. Cómo va la encuesta, por favor? Ok, yo te digo, por supuesto que sí. Se le, tenemos... ¿Le presto o no le presto para que le compre sí, la refresco? Sí, se merece por un buen hijo. 53%. Ok, acaba de subir después de lo que acaba de decir. Está 47% no, 53% sí. Ok. Bueno, capitán, 10 minutos más y vemos cómo termina. No, no me sé la letra. Pero improvísala tu mano. No. Me vas a extrañar cuando ya no esté aquí. Cuando me veas viviendo y no sea por ti. Nadie te va a dar todo lo que no te di. Bendita a mí, ya no quiero verte. Sorry, pero te compré una torta, torta. Me gusta. Es una nueva letra. El que era tu cumple, Carlota. Cualquier huevada. Ok, vamos entonces, hermano. Recuerda que, si estás buscando una moto eléctrica o scooter con diseños increíbles, mis amigos de Ecomood son tu mejor opción. En Instagram los encuentras como Ecomood Perú. Hermano, mi primera moto, ajá, Ecomood. Mi primera moto Ecomood. De todas era de Ecomood, yo así no. Que ya sabes. Si estás, mí, dame una moto. Si estás por ir a conocer Cusco y aún no sabes dónde hospedarte, Homan House. Un espectacular lugar con mesa de ping-pong, sala de cine, Homan House. Hermano, estuvimos ahí. Arroba Instagram, Homan House, ¿ok? Homan House, es H-O-M-M-A-N House, ¿ok? Homan House en Instagram, en el hotel en que nos hospedamos en Cusco. Oigan, escuchen esto. Escuchen a ver si reconocen la voz, ¿ya? ¿Cómo están? Empieza febrero. Y con este mes, oficialmente, empieza también mi libertad como conductora. Ya no trabajo más en América Televisión. Y quería contárselos. Nada, que tengan un hermoso mes. Que tengan un hermoso primero de febrero. Un beso. Les sigue contando. ¿Hay más? Claro que hay más. En este instante lo acaba de poner, señora. Qué fuerte. Mi buena tía Gisela está libre. Bueno, tía, yo creo que tienes que hacer historia. ¿Qué? Mira, te por queda, favor. Te queda latina, ¿ok? Que sí, latina, sí. O sea, te queda latina, puede ser una opción, ¿ok? Puede ser una opción. Te queda latina. Te queda panamericana. Creo que está completamente descartado. Ahí solamente venga Andrés Hurtado, no venga nadie más. Panamericana Televisión es una antena que solamente le funciona a Andrés Hurtado, no le funciona a nadie más. O te queda, no somos TV, está bien. Sí. Puede venir la tía acá. Y por fin abrir un poquito la mente. Aunque mi tía es de las que piensa que el internet es el futuro. Pero el futuro es hoy. El futuro. El futuro. Internet es el presente, mi querida apunte, amiga Gisela. Pone, el futuro es hoy. Venga cuando quiera, tía Gisela. No lo haga sola, la va a cagar. Usted no sabe no esto. La va a cagar. No lo haga sola. Haga con los que saben. Giselita, ven. Por favor, acá te queremos, ya sabes. Dice. Ok. Hermano, nos olvidamos. Re menor sostenido. Nos olvidamos de leer. Concha de tu madre. Lo primero que hago cuando me pagan es. Nos olvidamos. La cagamos. Vamos con otra mejor. Ok. Esta es
está linda la canción. ¿Esta es tuya, Leonel? Cosas que odio que me pregunten. Cosas que odio que me pregunten. Me odio que me pregunten cuando estoy en la tranquilidad de mi vida. Ajá. Y Jorge. Sí, claro, 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 claro. Porque ellos piensan que tú y yo somos siameses. Que estamos juntos, sí, es correcto, es lo que piensan. Y que no tenemos vida, ¿no? Que yo cargo a tus hijos. Es correcto. ¿No? Y que yo cargo a tus hijos y que compartimos juntos, ¿no? Que nos vamos a ir a toda la... Cuando tú tienes una vida, hermano, tú eres padre de familia. Pero yo contesto mala. O sea, para que sepan que su pregunta fue una pregunta de mierda. Estoy en el Jockey, me piden una foto. Y Ricardo, no sé, hermano, no vivo con él. ¡Claro! Me llega al pincho, ya que hay que ser imbécil para hacer esa pregunta. Es ridículo. No, es que yo pienso que siempre que te veo en la calle vas a estar con él. No, o sea, es huevón. Imbécil. No, claro que no, huevón. Hermano, terminó la encuesta mientras esperamos y damos tiempo que la gente responda qué es lo que más odias que te pregunten. ¡Ganó! Sí. Se lo merece. Por buen hijo, préstale la plata a Capital. No, pero era... pero es como, esto es como... No, pero eso va a segunda vuelta porque no hay un 5% más. Ok. Hermano, tú sabes que yo soy un empresario de los más grandes. Ajá. Me acabo de poner en un compromiso que es... Ajá. Prestarle dinero a Capitán para la refri de su madre. Ok. Yo soy un empresario. Ajá. Y he decidido que eso no salga de mi liquidez. Ok. Que no salga de mis acciones. Ok. Sino que he llamado a una empresa amiga. Me vas extra. He llamado a nuestros buenos amigos de Libero. Ok, refrigeradoras Libero que nos regalaron a nosotros frigobares. Lindas, lindos refrigobares. Frigobares vintage. Claro que sí. Los tengo al teléfono porque voy a pedirles que ellos hagan la labor social. De ¿Eduardo? Regalar una refri a su precaria madre, capitán. ¿Aló? 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 Hola, ¿cómo estás, hermano? Por favor, Jorge, por favor, tienes que gritar porque está... Eduardo. Por favor, Katy, transmite mi solicitud. Eduardo, ya le dije. Okay. Quiere que hagas el pedido oficial porque no... Perfecto. Eduardo, me vi en un compromiso público aquí con el esclavo capitán que me contó una historia desgarradora en la cual su madre, lamentablemente, ¿aló?, se le malogra todo porque la puerta de su refri no cierra. Okay. Lo sometimos a votación y la gente ha decidido que le preste, pero la verdad es que no le quiero prestar. Me encuentro ahorita en una situación adversa económicamente. No puedo realizar ese gasto y quisiera saber si tú, con ese corazón enorme, pero sobre todo más grande, el almacén de refrigeradoras que tienes, pues como un acto de caridad, ¿no? Un acto de caridad que te lleve al cielo, regalarle una refrigeradora a su madre, capitán. ¿Qué vive dónde, capitán? En San Martín de Porres. No te preocupes que del envío nos encargamos nosotros. Me imagino que la logística para llegar a San Martín de Porres debe ser casi, casi desgarradora esa experiencia. Nosotros estamos dispuestos a llevar la refri al hogar de la madre o simplemente dejarlo en el teatro y que su madre vea cómo se la lleva. Pero tú como una empresa... Hola, ¿cómo estás? Hola, papito, sí, seguí hablando porque no me respondías. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Oye, nada, estamos viendo el programa justo acá con el área de marketing y estamos... bueno, sabemos de que el capitán tiene el sueño de regalarle la refri a su mamá y no te preocupes, Libero, una vez más, le va a cumplir el sueño a gran amigo capitán. Pero, ¡excelente! ¡Buenísimo! ¡Increíble, capitán! Le vamos a entregar su refrigeradora a la mamita de capitán. ¡Perfecto! Entonces la madre de capitán, su madre congelada, estará con una nueva refri, hermano. ¡Increíble! ¡Qué lindo! Muchas gracias a nuestros amigos de Libero. De verdad, mucho amor para los amigos de Libero. Personas maravillosas que ya nos han regalado como 35 frigobares. Oye, escúchame, ese frigobar que nos regalaron, yo lo tengo en mi terracita. Yo lo tengo en mi cuarto. Oh. Yo lo tengo en mi terraza. Lo he puesto en mi terraza para las reus. ¡Oh! Se enfrían las chelitas. Quedas pero ganador. Algún día lo podré hacer, hermano. No tengo terraza. Hermano, tienes una casa de 1500 metros cuadrados. Sí, solo tengo jardín. La gente quiere saber si tienes piscina. No, eso no voy a responder. No voy a responder. ¡Ajá! ¿Qué es lo que más odias que te pregunten? Esa historia metido con gorra todavía. Cuando te roban y te dicen, ¿quién fue? Estoy toda la era del hielo, ese que con su cañita, o sea, tortuga con cañita, ese era Jorge ahí en su... Ah, pero yo me meto la... Esa es la casa anterior, la de ahora, no sabemos si tiene piscina. Esa es la de ahora. No, sí tengo, pero... o sea, yo comenté que me parece curioso que mucha gente... Hay una pregunta que me hacen mucho, que Jorge, ¿tienes piscina? Jorge, ¿tienes piscina en tu nueva casa? Entonces me parece muy curioso que me pregunten tanto por ese tema en específico. Sí, sí tengo. odio que me pregunten... Odio que me pregunten cuándo me vas a pagar. Este desgraciado. Basura, porquería. Paga, pues, si no quieres que te pregunten, imbécil.
odio que me pregunten si me caí cuando me caigo. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¡No! ¡Puta! En un concierto de hormigas, imbécil. El, odio que le pregunten que si me corté el pelo cuando me corté el pelo. Odio que me pregunten si mis canas son pintadas. Ajá, ok. Lo detesto. Detesto eso. Yo odio que me preguntas si estuve con algún guerrero. Me llega el pincho. Claro, estoy harta. La respuesta es obvia. Obvio, claro. Sí. Claro. Sí. Por favor. Odio, ¿sabes qué odio que me pregunten? ¿Por qué tienes canas si no eres viejo? Porque me parece una ignorancia. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Porque las canas no tienen nada que ver con la vejez. Es simplemente es hereditario. Hay gente que tiene su color de pelo hasta que tiene 80 años. Ignorantes. ¿Por qué Jorge no se quita nunca la gorra? Ese, como me iba al shopping. ¿Por qué Jorge usa lentes cuando no está afuera? Ajá. Esa pregunta es ridícula. ¿Por qué usa si no hay sol? Porque quiero, zorre, chucha de tu madre. ¿Y de cuándo? Ah. Odio que me pregunten si estoy enojada cuando están en falta. Ah. Entonces, si odias eso, entonces di, pues, que estás enojada. ¿Y por qué? Pero uno no es adivino también. Sí, claro. La puta madre. Mucha eso, madre. Odio que me pregunten si soy o no soy. Y si soy. Claro. Ese es Miguelito. ¿Qué necesidad, no, de preguntar? Oye, te gana la duda, ¿no? Yo creo que tú, te estoy viendo ahí como que... Sí. ¿Me pareces? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres o no eres? Claro que soy. Me queda la duda, amigo. Disculpa, quería confirmarlo. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, mira. Mira, tú y yo tenemos un amigo. Ajá. Que es. Es. ¿Que es gay? Sí. Tenemos varios amigos. ¿De cuál hablas? De un amigo en general, un amigo. Ok. Ok. De ahorita te vas a ubicar. Ok. Nunca hemos hablado de ese tema. Ah, sí, 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 sí. Nunca. Nunca. Es que no debe importar. Es que no importa. No ese importa. Ahí está la huevada. No importa. No importa. No, pero le gana el chisme, le gana la curiosidad, le gana el hablar del tema, ¿no? Si tú conoces a una persona, ¿acaso tú, Jorge, tú vas y ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge, soy hetero. No, no. No. Nunca. Nada. Tú llegas nomás y vas con la persona por lo que es. Correcto. Punto. Ya está. O sea, es tanta huevonada, Mari. Bueno, tú más bien eres medio maricón por estar pensando en esas huevadas. Eso te hace maricón. Tú eres, por estar pensando en esas, tú eres maricón. Es verdad, en serio. Que no tiene nada que ver con ser homosexual. Para nada. Lo hemos dejado claro muchas veces. Ok. Bájame, por favor, el chat. Andrea Godoy dice, odio que me pregunten si estoy con la regla cuando estoy renegando. Ok. Pero salvando verdades, hay mujeres que se ponen especísimas por ese tema en particular. Pero no es siempre, no es general. Yo me pongo pesada. Yo hace Te ponías. No, pero cuando era más chibola yo decía, ¿por qué me pregunté con la regla? Y luego me di cuenta que sí, pues efectivamente cuando estoy con la regla, cambio de humor. Entonces cuando está con la regla, sí. Ah, ya, yo me voy. Hoy día no hablamos. Sí, porque verdad que hoy día estoy, pero insoportable. Hay mujeres que se ponen insoportables con la regla. Hay mujeres que no. Hay mujeres señores, que no. Llegó el momento, siendo las 2:35, hemos cumplido ya con este programa que ha sido el primer programa 2024 de No Somos TV. Quiero decirles que este miércoles 7 de febrero, se graba el primer programa de la temporada de Chapa Tu Money y tenemos elenco renovado, ¿ah? ¿Así? Así, así sí, es, sí, 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 así sí, es, sí, así sí. Es, así es, así es. Ok, ya saben que es el estreno de la cuarta temporada de Chapa Tu Money, nuevos participantes y un invitado de lujo que además formará parte de No Somos TV este 2024. Si aún no compras tus entradas, lo puedes hacer con el QR que aparece en la pantalla. Quedan poquísimas entradas. Luego, por favor, no digan que no avisamos, quedan pocas. Y lógicamente, ya se acabaron las entradas para los primeros Hablando Huevadas, así que vayan a entrada ya. Si quieren ver Hablando Huevadas, vayan a entrada ya y compren su entrada de una vez. Anticipado les voy diciendo, porque luego nos vamos de viaje, nos vamos de gira, no nos ve más. Así que, correcto, de una vez, el show de ayer, hermano, felicidades, un gran showzazo. Muchas y esto gracias, fue hermano, todo conmigo. También. Nos vemos. Chau. Vamos, cuídense. Chau, chau, chau. Hikari, manda pollo. ¡Manda pollo! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Hikari, manda pollo.